ya sin más preámbulo, quisiera introducir al presentador de este puente, don Federico Fernández Rodríguez Rubio, que será presentado por Manuel Barragán Muñoz, catedrático de la Universidad de Cali y un experto en gestión de virtual. Sin más preámbulo, le paso la palabra a don Juan Manuel. Buenas tardes. En primer lugar, presente. Nos ha informado de presentación, pues uno libremente pues intenta hacer lo mejor y lo más rápido que pueda, porque no tenemos ni el grupo. No sé si ha dado la charla, pero la presentación no va. Ya me dejo que hacer. Bueno, me ha pedido que presente a Federico y yo sé que es el delegado, pero a pesar de que trabajar, llamarle Federico. No sé, a esta altura me decía, llamar a tu padre Juan Manuel. Llevo 50 años llamándole papi, Juan Manuel. Bueno, si se me escapa lo de Fede, pues no hay falta de respeto, ni a vosotros, ni a él, mucho menos, sino que uno está acostumbrado a tener una relación de ese tipo. Y bueno, precisamente porque estamos aquí, no viendo el fútbol, creo que es la situación ideal pues, para tener una complicidad especial. Lo que yo voy a decir son opiniones. Yo me considero amigo, yo no voy a hablar mal de él. Al final, me ahora no hablo mal de él. Pero yo no voy a hablar mal de él. Yo lo que sí voy a contar el currículum que él me manda, y yo lo voy a asociar a anécdotas que he vivido, que me ha tocado vivir con él. Pero como me pasa siempre, a los más de la vida, voy a empezar por la conclusión. Es una recomendación que sabe que me dijeron, dije, ¿por qué no empezar por la conclusión? Porque ya está de la época llega al final. Bueno, yo conocí a Federico en un despacho chico, en la delegación de Medio Ambiente, y me llamaba la atención que era un tipo que marcaba más de la cuenta, marcaba en el sentido de que te controlaba, te vigilaba, te escudriñaba. No sabía, no se leía, no sabía qué relacionar, cómo interpretar aquello, no sabía del despacho. Y podía tener varias reacciones. Una de ellas es, ¿será capullo, tío? No va a estar ahí distante y le estoy contando una cosa que me parece interesantísima de titular. Claro, cuando uno conoce a Federico, sabe que él tiene barreras de cuesta, a modo de prevención, pero que cuando se quita de esa barrera, encuentra una persona digna de ser creída, digna de confianza. Y yo he encontrado en él un amigo, como digo, pero los comienzos fueron de bastante distancia. Pasó lo mismo que un mes. Sí. Lo que pasa es que, en fin, ahí ahora tengo que presentar. Bueno, en cualquier caso, hay cosas que siempre me han gustado de Fede. Por ejemplo, uno que está harto de escuchar a los políticos hablar con rotundidad, con seguridad extrema, y ve cómo está el país. Cuando hay gente que se hace preguntas, en vez de ser tan seguro o hiperseguro y hablar con... ¿No le habéis puesto atención a los vocabulario que utilizan los políticos de extrema seguridad? Todas son palabras. Después resulta que la situación está como está, ¿no? A mí hay gente que me atrae especialmente porque si se hace preguntas es porque duda. Y yo creo que todos tenemos que dudar, sobre todo cuando hablamos de aspectos que están vinculados, que vinculan a la sociedad con lo que sea, con lo que sea. Porque si hablamos de la química, algo seguro. Si hablamos de la física, también, la matemática, pero lo que tú quieras hablar, vinculado a la sociedad, es un disparate estar tan seguro y ser tan rotundo. A mí me gusta eso de Federico. Otra de las cosas que me llama la atención es que él se cree libre y seductor. Pero como se lo cree, al final termina siéndolo. Y termina engañándote y termina haciéndote trabajo. Sí, es una de las cosas que como un denominador ha sido nuestra relación, ¿no? Ha sido una relación muy de debate, muy de discusión. Los dos creemos en lo que decimos, pero al final él consigue que los demás, al servicio de una idea, seamos capaces de movilizar. Y eso también me gusta. Bueno, el currículum, fijaros, yo me he saltado algunas cosas, porque no tengo orden cronológico. La primera que me dicen en el currículum es que eres licenciado en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Ecología. Estamos hablando del año 79-84. La verdad es que yo entonces no lo conocía, y él me habla muchas veces de su época de carrera, de estudiar en Sevilla, pero siempre me hablaba de la mujer, que Mari vive aquí, que Mari estudiaba con él, Mari hacía esto, Mari hacía otro. Claro, y cuando me he puesto a pensar hoy, ¿qué es aquello de la carrera de Tocuré? Pues de Biología y Ecología, de la carrera nada, pero está hablando de Ecología y Biología. Lo que pasa es que yo no trataba el sentido en el que me estaba hablando. Yo cuando recibo los mensajes que él me hace llegar sobre cuando él estudia, o vive esa relación con la que después su mujer, a mí me da la impresión de una persona que es capaz
de entregarse con lo que le gusta. Y es interesante ese matiz para un político, ¿no? O para un funcionario, o para un maestro, para cualquier persona es interesante la entrega. Porque yo creo que de la ilusión se sacan bastante más cosas que cuando no la hay. Estoy usando de 10 años porque quiero dejarlo de la falena para final. Entre el 98 y el 2006 coincidimos, aquí sí que discutimos nosotros, coincidimos en un liazo que era ni más ni menos que el Parque del Estrecho. Digo liazo porque teníamos, da igual el nombre de la persona, yo sí lo conservo en mi corazón, el alcalde de Tarifa. Un alcalde que me trajo un equipo, una reunión que gente pidió que me fuera. Y yo me voy disciplinadamente, yo soy una chica. Soy disciplinado, pero yo sé las cosas que tengo, las que tengo sentimental. Fede es una de ellas, porque es maestro. Resulta que el alcalde tuvimos una reunión y trajo a 5 consultores expertos en turismo sostenible. Y estuvieron hablando del turismo para Valle Claudia, para Bolonia, para la Ensenada, ¿de acuerdo? Entonces, después de una hora de ponerme la cabeza así de turismo sostenible, le pregunto al alcalde, vamos a ver, vamos más. Esto es que se traduce. Y entonces, uno ve que era turismo sostenible. Apartamentos por aquí, hoteles para estrellas por acá, campos de golf por acá, para allá. Y entonces yo le respondí mal, no sé si tú te acuerdas, me digo, oye, ¿estamos hablando de Bolonia, España o Bolonia, Italia? En fin, ahí se dio una que podía imaginar. Yo no quería faltarle al respeto, pero yo quiero con esta anécdota contaros que. ¿Me permite que me interrumpa un momentito? ¿No recuerdas qué te contestó él cuando tú le dijiste? Perfectamente. Pues sí, lo dije. Lo voy a decir. Me respondió Barragán, con las propuestas que tú haces, no podemos hacer nada más que una fábrica de maletas para que la gente migre. ¿Tú te acuerdas de mi respuesta? Y poner nota para acá. Y poner nota para acá. Y le digo, mira, eres el tercer alcalde que me dice lo mismo, perdonadme la expresión que es un poquito ordinaria, pero no habéis tenido bajo ni nadie que poner una fábrica de maletas. Es decir, que la dialéctica entre qué y cómo desarrollo y qué conservo, ahí se sustanciaba de una manera muy fácil. Pero yo en una conversación muy tensa, yo le dije, si tú me das a mí Bailo Claudia, tú me das a mí la ensalada de Bolonia, yo que soy medio tonto, te la vendo. ¿Quién no puede vender esa joya de la ensenada? Bueno, ahí conoció un Fede que se creía lo público, y en eso nos unía, ¿de acuerdo? Es decir, los dos luchábamos por algo que se ha aprovechado de otra manera, ya se ha aprovechado con mucho debate, Aquello empezó por 10.000 hectáreas, terminó con 20.000 hectáreas, ahí me lo llevé yo al agua. Yo lo de la milla náutica no estaba de acuerdo, porque los parques en aquella época en el medio marino se medían con una de milla náutica, eso me parece que para otro mundo ahí. Ahí creo que hay medios como para. Si quieren argumentos que no vienen al caso, pero bueno, una cosa, yo vi. Gracias a la existencia de la universidad, pues saliendo adelante, y otro, no, pero en cualquier caso yo me sentía cómodo incluso discutiendo con Fede de forma además muy apasionada, ¿eh? Las discusiones nuestras son como la, creo que como la amistad, ¿no? Fuerte. Después yo coincidí con Fede de alumno y de profesor, imagínate. ¿Por qué? Porque era un máster en gestión. Yo no sé gestión, yo trabajo en la universidad, estudio, pero no soy gestor. Él es gestor, él puede dar clases, pero él mira el alumno. Entonces se producían unas situaciones, la verdad que eran más de originales. Lo cierto es que en ese máster, que duró 2 años, allí conocí a un Fede muy, muy reflexivo, muy sensato. Una persona que sabe escuchar, y yo diría que la conclusión que saqué de aquella época es que es capaz de reflexionar y le gusta la reflexión. A mí me. Yo creo que si eso lo combina con la gana de experimentar que tiene siempre, me parece que es buena combinación. Lo que sí tengo que decir es que desde que él fue alumno, no ha dejado de ser profesor del mismo máster. Porque nosotros, cuando él se fue, le pusimos el título de máster, ya puede dar clase y lo traemos como experto todos los años. Tengo que decir una cosa: es el único profesor que no utiliza PowerPoint. Eso es un meritazo. Yo no sé si vosotros sabéis que hay incluso en Europa Central hasta partidos políticos que proponen el no usar PowerPoint. ¿Por qué? Pues, porque tiene efectos positivos, pero también es muy nocivo, te recorta a veces.
Los alumnos hablan muy bien de su clase en el máster y resaltan lo de no utilizar PowerPoint, por lo tanto dan lugar a pensar y a dialogar, a debatir, a hacer otras cosas distintas que si hubiéramos utilizado ese instrumento. Después fue jefe de la demarcación de costa. Ahí, ahí vi a un Fede que me hizo... ahí vi un Fede que innovó, y os digo la verdad, innovar en esa antigua Dirección General de Costa es poco menos que milagroso. Yo diría, yo podría dar incluso razones, la Dirección General de Costa, que se llama de otra manera, Dirección General para la Sostenibilidad de Marino, es una institución predemocrática. Fijaos donde lo metieron. No hay órganos colegiados, hay una persona que decide dónde van 100 o 200 millones, no hay criterios que se conozcan dónde van esos dinero y por qué, podría ir a Roca, podría ir a San Lucas o puede ir donde yo quiera. ¿De acuerdo? Es decir, fijaros la institución. Ahí estuve sacando, inventando cosas nuevas. ¿De acuerdo? Evidentemente, cosas nuevas que desaparecen cuando se van. Pero eran cosas maravillosas en el sentido de poner en contacto a los usuarios de los recursos costeros con una institución que ni de broma se acerca a los estándares democráticos y de transparencia que debería tener. De aquella época recuerdo que teníamos un convenio con la universidad, nos hartamos de trabajar, como siempre me iba a hacer con hombres, pero esa ilusión que él tenía, esas cosas nuevas, como eso de enseñarle a los periodistas que es la costa, que era un deslinde, que era un dominio público, eso no había hecho nadie. O sea, hasta la época, hasta entonces, el periodista no sabía ni qué era la costa, ni qué era el dominio público, y podíamos decir que el dominio público se privatizaba porque no estaban entendiendo nada. Sí, pero no la mayoría. A mí me parece que esas personas que acercan las instituciones a los ciudadanos son las personas que merecen la pena que rijan los destinos de ese instituto. Como gerente provincial de Aguas de 2008 y 2012, lo único que puedo decir es que aguantó. Fue una época que llovió mucho. Digo que aguantó porque esto es conclusión mía. El modelo de gestión del agua que hemos diseñado en Andalucía, más vale que pasemos rápido a otro punto porque, bueno, yo no conozco cosas más peor organizadas. Y no solamente me refiero a la organizada desde los otros tiempos, también por parte del Estado, por parte de comprensión de otras comunidades autónomas, en fin. Yo creo que ahí Fede lo que demostró es que fue capaz de aguantar. ¿De acuerdo? Y dijo que al final los 10 años mejores de su vida, que yo los definiría como los de Grazalema, ¿no? Él pasó por todos los estadios que puede pasar hasta llegar a ser director conservador, que si biólogo, si asesor, que si técnico. Yo no tengo duda que esta ha sido la mejor época de su vida. Y hace como un mes, y la anécdota que me toca vivir y relaciono con Grazalema, hace un mes nos ilusiona. Desde otro mes antes, vamos a ir a la Sierra de la Silla, que eso es de bonito, eso es papel. Organizamos con unos amigos, que si un 4x4, que si lo preparamos, las botas, en fin, todo lo que os imagináis va, y nos iba a llevar a un sitio que lo único que hay que hacer era abrir el candado de cancel. Pero que no nos preocupaba porque estaba a todos lados. Estaba a todos lados, porque se ha llevado 10 años, era el delegado. Y cuando llegamos a la cancela, ni la cancela ni la pared, ni la podía entrar porque tenía una pared. Así que una vez que llegamos a un sitio, buscamos un sitio para comer y nos volvemos para acá. ¿Qué me gustó del Fede de ese día? Le pregunto, ¿qué vas a hacer? Muchos políticos hubieran dicho, ¡ah, se va a enterar! Y digo, ¿vas a llamar? Me dijo que no iba a llamar. Las cosas saben o no saben. Ese es capaz de ser humilde también, incluso detentando a veces. Determinadas capacidades, determinadas voluntades. A mí me gusta, yo le dejaría mis intereses, yo confiaría mis intereses en una persona también que tuviera ese calibre, ¿no? Yo creo que en la vida hay que ser humilde, incluso aunque no tengas por qué serlo. Termino diciéndole, como delegado, tendrá que resolver un dilema. Él sabe ya cuál es el dilema. El dilema es que el delegado no puede ser Fede y Fede no puede ser delegado. Probablemente tendrá que encontrar un equilibrio entre eso de ser políticamente correcto, de querer cambiar las cosas, de querer inventar cosas. Yo estoy seguro que él es capaz de hacerlo, porque siempre hay caminos intermedios que nos pueden hacer que nos sintamos bien, ¿no? Siendo Fede el delegado. Pero le deseo suerte, porque
no le envidio la situación. En ocasiones yo creo que los cargos terminan secuestrando a las personas. Y otra de las reflexiones que yo quería compartir hoy en la presentación es la siguiente. En ocasiones cuando, y esto lo he compartido con otros políticos que han estado en mi universidad y con los cuales he podido tomar café tranquilo, en ocasiones, después de los nombramientos, los que cambian no son los nombrados, son los que les rodean. En ese sentido yo intento, o en lo que a mí respecta, no cambiar demasiado, esperando que él tampoco cambie. Y dos ruegos, esto ya es un poco ya, no sé si es broma o es serio, yo creo que es serio. Alguien debería de controlarle a este hombre el Facebook. Debería de controlar. Yo no tengo Facebook y sé lo que es el Facebook, porque a mí me gusta el vis-a-vis. Pero el Facebook, alguien se lo tiene que encontrar, un familiar, un amigo, yo qué sé. Y lo segundo va dirigido a las personas a las que tengo que felicitar por organizar. Usted no podría decirle a este hombre dos meses antes que va a una charla. Porque quiere hacerlo bien y se interesa y comenta con amigos y pregunta y con dos meses no es posible aguantar tanto. Decíselo una hora antes, media hora antes, un día antes. Lo que no podéis imaginar es el interés que han puesto esta criatura en que esto salga bien y de eso lo dice. Bueno, yo lo que quiero decir ya terminado. Esta interpretación del currículum, me manda un currículum. Lo último que se me ocurre es contar el currículum. Lo que sí es cierto es que con su currículum y con la relación que yo he tenido, con la interpretación que yo hago de su currículum, yo diría que hay poca gente a la que yo le prestaría o le dejaría mi cartera mientras voy al servicio. Pero yo creo que, digo esta anécdota porque me ha pasado que me ha pasado así. Pero yo a Fede le dejaría la cartera mientras voy al servicio. En ese sentido yo me honro por tenerlo como amigo y si queréis que diga la verdad, hasta me encanta que me engañe y me haga trabajar. Porque yo creo que trabajando con gente como él, uno aprende más de lo que probablemente espera que uno aporte. Muchas gracias. Yo no sé si el que presenta le da la... Directamente. Dando también las gracias al foro, porque es verdad lo que él dice, desde que me lo planteaste y hace por lo menos un par de meses, no he dejado de darle cuenta a este rato que voy a hacer con vosotros. Y claro, pues me resultaba, por un lado, ilusionante por ver a mi pueblo y encontrarme con un montón de caras amigas, que nos vemos desgraciadamente muy poco, pero sobre todo me obligó a pensar en lo que había ocurrido, en los últimos 30 años. Como él bien apunta, yo empiezo en el 79 biológica, o sea que ya cojo la vereda del medio ambiente, y el otro día lo comentaba con Juan Martín Arroyo, creo recordar que año 82 o 83, en el seno del Círculo Cultural La Plazoleta, constituimos el germen de lo que después sería el Grupo Ecologista La Plazoleta. Si eso es así, si no me fallan las cuentas, La Plazoleta ha cumplido más o menos 20 o 30 años en estos días, ¿eh? Y si me lo permití, yo quiero que le mostremos un reconocimiento a La Plazoleta 30 años después, le demos un fuerte aplauso a La Plazoleta. Bien, y como apuntaba también, él para mí es Lelín, como apuntaba Lelín, hay que quitarse el sombrero con el foro. Hay que quitarse el sombrero con el foro porque este país necesita iniciativas como esta. O sea, tenemos que pasar, digamos, a la vida de las ideas, ¿no? Y dejar un poquito atrás ya la vida de los vientos, ¿eh?
Y en ese sentido, a mí me recuerda eso, aquellos inicios del círculo cultural, ¿no? Y creo que esto es muy sano para un pueblo, muy sano para la democracia y apasionante para los que disfrutáis de ello. Bien, yo tendría que empezar diciendo, como todo el mundo, bueno, voy a ser breve, voy a intentar ser breve, pero no os voy a engañar, no lo voy a hacer, ¿eh? Es una cuestión de genética, parte de madre, ¿no? No, yo lo intento, pero ya digo, ya que hay testigos de lo que estoy contando. Y no es una broma, ¿eh? Tengo un gran reto con ustedes porque los cálculos que he hecho es de un mínimo una hora. Creo que es la primera vez que voy a hablar una hora en una conferencia. Creo que los manuales dicen que pasando los 35 minutos 40 ya estáis pensando en otra cosa, en la cerveza, en el Parque de España, en Vanessa que está cantando de aquí, ¿no? En definitiva. Pero os doy mi palabra de honor que después de hacer un análisis de lo que era lo que es el medio ambiente en la provincia de Cádiz, he seleccionado cinco temas, ¿eh? Cinco temas donde voy a hacer especial hincapié. Y aún así, no puedo reducirlo a 30-35 minutos, por lo tanto, ¿vale? Quien avisa no es traidor, ¿eh? Si alguien quiere irse antes de que empiece, por favor, lo entenderé perfectamente. Y ahora os voy a dar una pista de qué voy a hablar. La pista os la va a dar dos títulos que estuve manejando para la conferencia y que también fue objeto de múltiples conversaciones con ellos, bueno, y con los organizadores. Estuve pensando algo así como, ¿es posible otro modelo de desarrollo? Yo creo que voy a hablar de eso, pero era un título muy, muy serio, ¿no? Y me dice, hombre, debe buscar un título más provocador, ¿no? Y se me encendió la luz. Y digo, bueno, ¿por qué decimos amor cuando queremos decir sexo? Y lo vais a entender perfectamente, ¿eh? Lo vais a entender perfectamente al final de la charla. No iba mal descaminado, pero atendí a su sensatez y me dijo, Fede, eso es muy poco serio para un delegado territorial, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues decidí ponerle el título de Sociedad y Medio Ambiente. Hablamos claro, intentando apelar a ese espíritu que él dice que parece que es una de mis virtudes, ¿no? Que me cuesta trabajo esconderme los haces en la manga, ¿no? Y por lo tanto, me voy a concentrar en una serie de reflexiones sobre esos asuntos. Y ahí sí aviso, es una visión muy personal, ¿eh? No me puedo quitar la chaqueta de delegado hoy, pero hoy hablo más como Fede que como delegado, ¿eh? Por mi formación, por mis orígenes ecologistas y por la experiencia que he tenido en la administración, ¿no? Y esas reflexiones las voy a acompañar de una serie de datos que creo que es muy importante, que de hecho también barajé el título El medio ambiente en cifras, porque aquí el tamaño importa, ¿eh? Y total, en definitiva, al final, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar una serie de temas, os voy a dar unas ligeras pinceladas de cómo veo yo la situación en esos temas y lo más importante, que yo creo que es lo que de verdad tenéis que llevaros cuando salgáis por la puerta, ¿dónde están los retos, las oportunidades que tenemos en la provincia de Cádiz en esas materias, ¿no? Bien, sociedad y medio ambiente. Le dimos una poca de vuelta en el título, pero creo que es el más redondo, el con el que más me identifico. ¿Por qué? Porque entiendo que sociedad y medio ambiente son las dos caras de la misma moneda. Porque no se puede entender la una sin la otra. Y hay una expresión que me gusta mucho, ¿no? Porque paisaje y paisanaje, ¿eh?, se moldean el uno al otro. Primera cuestión. Segunda cuestión, porque las políticas medioambientales deben situar al ciudadano en el centro de la atención. Fijaros bien, ¿eh? Las políticas medioambientales deben situar al ciudadano en el centro de su objetivo. Lógicamente convirtiéndolo en destinatario, pero también en partícipe. Y eso en un encaje que vamos a llamarle bienestar humano. Es decir,
El que venga aquí pensando que vamos a hablar del medio ambiente con fotos de paisaje, de fauna, de flora, se equivoca, y de hecho por eso tampoco utilizo el PowerPoint, porque eso creo que es el escaparate. Yo de lo que quiero hablar es de la trastienda, que es quizá la parte que yo puedo aportar algo trabajando en una administración pública, ¿no? Y para terminar este encuadre, ¿cómo he elegido esos cinco temas? Para ser lo más objetivo posible me he ido al ecobarómetro. El ecobarómetro es una encuesta que se hace en Andalucía todos los años. Se le preocupa a los ciudadanos cuáles son los temas que les preocupan, cómo valoran las diferentes políticas de actuación de la medida también. Y dice, mira, para que nadie me diga por qué habla de este y no de este otro, he elegido los cinco que aparecen como principales preocupaciones para los ciudadanos en Andalucía. Y lógicamente en el ámbito de competencia de esta consejería, ¿no? Una vez identificados los temas, voy a hablar de la provincia de Cádiz. No voy a hablar en mi intervención de Andalucía ni de Rota. Espero que en el coloquio sí salga. Mi intervención, provincia de Cádiz. Y voy a hablar de esos temas en el ámbito de la provincia de Cádiz en dos partes. La primera parte, os voy a identificar, os contaba antes que esto para mí ha sido como ver la película de los 30 últimos años, ¿no? Bueno, pues en esa película os voy a identificar cuáles son los actores, y una vez identificados esos actores, os diré cuál es el papel de cada uno de ellos, digamos, la película se desarrolla en cinco actos, que son los cinco temas que entro en materia. Bien, esto nos permite saber a qué venimos, y ahora sí entro en el cogol. Los actores, tenemos dos bloques. Tenemos la administración, las administraciones, y tenemos la sociedad. Acordaros, sociedad y medio ambiente. En este caso, ninguno es ni el bueno ni el malo. Es una manera de, en aras de la didáctica, de centrarnos en dos grandes protagonistas de esta película. Bien, dentro de las administraciones públicas tengo que empezar hablando por la que yo represento, que es la Consejería hoy de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Bien. Cuando se crea, para que valoréis la importancia que tiene esa consejería, en el año 2012 que se crea, el primer organismo ambiental que se crea en la Junta, si no me falla la memoria, creo que fue en el 82, se llamaba Agencia de Medio Ambiente, que dependía de Presidencia. Eso era la gente que la constituía en Andalucía que había en esta sala. Desde que se produce eso a la fecha de hoy, hemos dado un salto como de, no sé, como del equipo de fútbol que está en Regional Preferente y juega la Champions. O sea, que hoy día medio ambiente esté integrado con agricultura, pesca, ganadería, acuicultura, ordenación del territorio, urbanismo, todo eso debajo, ya no solo del mismo paraguas de la Junta, sino debajo del mismo techo, del mismo delegado, políticamente ese paso es decisivo, es un reflejo de lo evolucionado, ya no solo de la administración andaluza, sino de lo evolucionado de la propia sociedad andaluza. Y eso es fantástico por dos razones. La primera de ellas es que uno de los grandes problemas que tienen todas las administraciones es que nos encerramos en nuestro despacho, como les decía, yo me encierro en mi despachito, Costa, él siempre le llama el piso franco de Costa, nos encerramos y no nos hablamos con el vecino. Ese es uno de los grandes déficits que tiene cualquier administración en cualquier comunidad autónoma. Bueno, pues imaginar el que esté debajo del mismo techo, con un mismo delegado, con un mismo consejero, se entiende que las políticas de integración, de sinergia, se van a disparar, ¿no? Pero es que para el ciudadano es fantástico, porque el ciudadano ahora en este ámbito tiene una ventanilla, tiene un único interlocutor. Y eso, insisto, es muy importante para que después las políticas de medio ambiente sean efectivas. Cuando no era así, ¿qué ocurría? Que medio ambiente era para los demás el obstáculo, la dificultad, el pone pegas,
ahora se entiende que esa etapa, digamos, la hemos superado, ¿no? Y el segundo elemento, cuando se incorpora costas, cuando se incorpora agua, las dos venían, han venido de la administración del Estado, el cambio de enfoque es drástico. Pasamos de una visión absolutamente ingenieril a una, vamos a llamarle, meterme la palabra otra, visión ecosistémica o integradora, no sé cómo decirlo. Al final, ¿cuál es? Yo me gusta utilizar un ejemplo que tenemos todos. Tú vas al médico, tienes, no sé, un problema de infección en el brazo. El modelo, ya digo, del Estado, el modelo ingenieril, muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, ambuto y se acabó el problema. Se entiende que el modelo ecosistémico se parecería más a la homeopatía. Permitidme ejemplo, es decir, hay un tratamiento, pero también hay mucha conversación. No sé si habéis estado en el homeópata alguna vez, pero yo he estado y a mí me llamó la atención que, aparte de esas pequeñas dosis que te dan de hidrálogo, se llevan 2 horas hablando contigo en cada sesión. Yo no puedo entender la gestión del medio ambiente si no es hablando 2 horas con la gente. No lo puedo entender. Yo no puedo entender que los problemas se resuelvan entrando un papel por el registro y yo contestando. Eso no es eficaz, ¿eh? Y desde luego no es satisfactorio, ¿no? Voy a recurrir ahora continuamente voy a poner ejemplo de las inundaciones, ¿no? Han salido los telediarios la última semana, ¿verdad? Y de nuevo es muy gráfico. Cuando en el 2009-2010 se producen las inundaciones en Jerez, todo el mundo se pone muy nervioso y hay que cortar por lo sano, ¿eh? Solución de los ingenieros del Ayuntamiento de Jerez. El Guadalete al paso por Jerez forma meandros, ¿vale? Entonces la solución, ¿vale? Construimos un canal que una este extremo con este extremo y estos meandros los dejamos muertos. ¿Vale? Esa es la solución que se plantea. Eso cuesta 40 millones de euros, ¿eh? 40 millones de euros, y el río deja de existir. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué hemos resuelto? ¿Que no se inunde algo que se llama vega de inundación? O sea, la administración pública se tiene que gastar 40 millones de euros para evitar que el río ocupe su sitio. El que le corresponde, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que, cuando se incorpora a esta macroconsejería, aparecen argumentos como planeamiento urbanístico, manejo de la vegetación. Bueno, aparece una serie de conceptos que tú dices, bueno, hay manera de abordar el problema, curar el brazo sin tener que amputar. Y el otro elemento y ahora, a partir de ahí, un poco ese es el panorama de la actual situación de la administración ambiental, con sus pros y sus contras, ¿eh? ¿Cuáles son los puntos débiles que tiene en este momento? El primer punto débil es tenemos una administración en general donde hay una apología de la burocracia. O sea, la mayoría de los funcionarios, meto yo, entendemos que los problemas de los ciudadanos se resuelven presentando papeles. Tú preséntame un papel y se acabó. Con unos plazos tremendamente prolongados el tiempo. En la Agencia de Uso del Agua llegué a resolver expedientes que llevaban 30 años. Manrique me está haciendo así, ¿sabes de lo que estoy hablando? 30 años heredados de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 30 años, ¿eh? Bueno, pues hay, vamos a llamarle, una especie de normativis. Ahí hay un médico aquí, porque esa sería una de las principales enfermedades de esta administración. Esta administración, si no hay una norma, no está contenta. Y ya digo, la norma implica muchos papeles y unos plazos muy prolongados en el tiempo. Con lo cual aburrimos al más pintado. No digamos si esa persona es un empresario, ¿eh? Y no digamos en este contexto socioeconómico. Y me da a mí que ni cirugía ni homeopatía, ¿eh?
me da a mí que o hay una revolución, salimos de aquí, o la administración no reaccionamos. Segundo elemento, la administración tiene que dejarse ya de lo que yo llamo gestión pasiva y tiene que pasar a una gestión activa. ¿Cuál es la gestión pasiva? Me interesa proteger una laguna. La declaro reserva natural, se publica en BOPA y al día siguiente ya está protegida. ¿Está protegida la laguna al día siguiente? No. Ni de coña. Yo voy a contar un magnífico ejemplo. En el año 89 se declaran muchas lagunas en la provincia de Cádiz reservas naturales. El 90% de esas lagunas, propiedad particular. Cuando tú declaras una reserva natural, la figura más restrictiva que hay, el propietario no puede hacer nada, prácticamente nada, en su laguna, en su finca. Y la administración no puede hacer prácticamente nada en la laguna porque es una finca privada. ¿Vale? Años después, eso fue en 89, años después, yo venía de Grazalema, aterrizo en Cádiz y un poco empiezo a informar sobre este tema, ¿no? Además, con unas tensiones con los propietarios tremendas. El propietario no dejaba entrar a la gente de medio ambiente, un lío tremendo. Cuando pedí los datos de los censos de AVE, con los datos de aquel año, que no recuerdo si era el 97, 98, algo así, si con esos datos, en el 89 no lo hubiéramos declarado reserva natural. O sea, declaramos una laguna porque tenía una serie de valores faunísticos, ¿no? Después de declararlo, perdió esos valores faunísticos. Y ahora me voy al extremo opuesto. Codo de la Esparraguera, ¿habéis estado entre Bujena? Si no habéis estado y os gusta salir al campo, estamos cerquita, Jerez, Trebujena, y está pegado al río. Bueno, el Codo de la Esparraguera en Trebujena son unas instalaciones de acuicultura. Una función productiva. Bueno, pues no es espacio protegido y fruto del modo en que esas personas gestionan esas instalaciones, a la cerceta pardilla, especie en peligro de extinción, le da por crear allí la mayor colonia de toda Andalucía. En este momento ha habido épocas en el que había mayor número de parejas y de especies en peligro de extinción, no hablo de fauna, en peligro de extinción, en el Codo de la Esparraguera que en Doñana. ¿Vale? Por lo tanto, vuelvo a lo de antes, la política de proteger tirando de papeles, tirando de hojas, podríamos decir que puede ser condición necesaria, pero desde luego ni de coña es suficiente. ¿Qué le pasa a las otras administraciones, entre comillas, ambientales? Costas y Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, la administración central, no sé qué término utilicé hasta antes, predemocrática, ¿no? Decimonónica, tengo yo aquí apuntado. Esa administración representa y sigue representando el pasado. Es una administración donde los técnicos son los que mandan, no mandan los políticos, mentira, mandan los técnicos, y en los técnicos mandan determinados lobbies. Y lo dejo ahí. ¿Vale? Esa es la realidad ahora mismo de la administración del Estado. No digo que no ocurra en la autonómica en determinados escenarios, ojo, pero si tú pones una y otra, en la administración del Estado impera vamos a llamarle, la tecnocracia más dura. Y me pasó antes de ayer, tuvimos junta rectora, que es el órgano de participación del Parque Natural del Estrecho, y hay una polémica con la duna de Valdevaquero, que no la conoceréis, ¿no? Y el que no la conozca, por favor, no lo podéis ver, porque posiblemente es de los sitios más bonitos de España. Bueno, pues ahí hay una polémica que si consta en ese momento. Y yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a crear un grupo de trabajo en la Junta Rectora donde estén los técnicos de costa, los técnicos de medio ambiente y determinada gente social. Y se levantó el jefe de costa, el actual jefe de costa, y dijo que no le parecía bien, que las decisiones tienen que tomarlas los técnicos. Ese es un buen ejemplo de lo que estoy contando.
Y el otro elemento es que no pueden ser más centralistas. Es decir, las decisiones las están tomando en Paseo de la Castellana, en la planta número 9. O sea, lo más alejado posible de la provincia de Cádiz. Y es muy difícil que las decisiones que se toman a 600 kilómetros de distancia sean acertadas. Muy difícil. Aplicar aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Ellos se las refanfin. Tú tienes un determinado problema y es que les importa el pepino porque están en Madrid. No, no están como nosotros, estamos en Cádiz y que al final tienes que estar dando la cara. Por lo tanto, uno de los grandes retos que hay ahora mismo en el Estado español es llamarle, no iba a decir democratizar, pero bueno, las puertas de esas organizaciones se tienen que abrir de par en par y empezar a oír a la ciudadanía y a los diferentes agentes sociales. ¿Y cuál es la otra administración que es clave? ¿Cuál, por favor? Venga, para que no hable yo solo. El ayuntamiento. Eso. El ayuntamiento es una pieza clave, estratégica, ponerle todos los apelativos que queráis. Es importantísimo, porque además tienen la herramienta más potente que hay, por encima de todas las leyes que saque la comunidad autónoma y el Estado, que se llama Plan General, lo que conocemos como Plan General de Ordenación Urbana, ¿entendemos? Si el ayuntamiento tiene un arma muy potente para hacer las cosas bien, pero esa misma arma, si no se utiliza bien, es al mismo tiempo la más peligrosa. Y conocéis ejemplo, ¿verdad? Cuando tú esa herramienta la utilizas solo pensando, no como dice su definición, ordenación general del municipio. Ordenación general no significa qué suelo ponemos en carga. Ordenación general significa qué suelo ponemos en carga y cuándo. Y qué vía y qué modelo de ciudad y qué modelo de. Bueno, ahí ya digo. Y esa asignatura no la han superado los ayuntamientos. Es verdad que como en Botica hay de todo, pero en general la administración local, en este caso, bueno, pues ha tenido una visión siempre cortoplacista, el que gobierna a 4 años, y eso hace que las decisiones no siempre digamos miren con buenos ojos las claves medioambientales, ya ves. Lo normal es que lo vean como obstáculos, ¿no? ¿Cuáles son los retos, por lo tanto, en ese ámbito? Lo primero, desde mi punto de vista, insisto, habría que aspirar a ambientalizar las diferentes políticas. Es decir, si seguimos pensando que porque hay una consejería de medio ambiente están los problemas resueltos, nos equivocamos de cabo a rabo. O la consejería de fomento que construye las carreteras, la de turismo, costas con los paseos, con los espigones, Confederación Hidrográfica de Urbana que vive con los encauzamientos. O se cree en el medio ambiente, o por mucha normativa que tengamos y por muy fuerte que sea esta consejería, fracasamos seguro. Lo digo porque, por ejemplo, el movimiento conservacionista es muy dado a siempre mirar a la Consejería de Medio Ambiente. Y eso está bien, eso está bien. Pero si no le pedimos cuenta a las demás administraciones, insisto, el modelo fracasa seguro. El segundo elemento que es decisivo, yo le llamo el de las 13, que es las administraciones deberíamos olvidarnos de nuestro color político en esta materia y tendríamos que coordinarnos, tendríamos que colaborar, tendríamos que cooperar en sacar las iniciativas adelante. Si cada administración va a lo suyo, vuelvo a lo de antes. El modelo fracasa. No tiene éxito, lo puedo asegurar. Habrá éxitos parciales, pero un modelo de futuro necesita, es como si esta mesa necesita las 4 patas. Con que falle una sola de las patas, la mesa coge. Y el tercer elemento, que tiene mucho que ver con el título, es la participación de los ciudadanos.
y esa participación puede ser reclamada. En medio ambiente hay muchos órganos de participación, en los parques juntas rectoras, en agua, en la intervención, a nivel provincial, consejo provincial de medio ambiente, hay muchos órganos de participación, pero no lo existen en otras administraciones, y cuando existen en los ayuntamientos no funcionan. No sé si creo que hoy he visto en la prensa, puede ser aquí en Rota, que habéis pedido, es que no sé, he visto en la prensa hoy un grupo ecologista diciendo al ayuntamiento, oiga, convoca ustedes de una vez el órgano de participación. ¿Sí? ¿Había parecido que era en Rota? ¿Ha sido en Rota? Eso es, es que digo, había parecido verlo en prensa. Vamos a ver, nosotros podemos tener un consejo provincial de medio ambiente, donde viene un señor que representa a, no sé, a los empresarios, a los ganaderos. Sí, pero claro, si ese ganadero es de Grazalena, entenderlo, defender los intereses del ganadero del campo de libertad, es que le coge un poquito a tras mano. Si Manrique estuviera aquí como órgano de participación local, es que hay un alto nivel de identificación. Es que él cuando sale conoce a la gente. Es que conoce el territorio. Por lo tanto, puede haber órganos de participación multicolor en la provincia. Si la participación en la administración local no funciona, vuelvo a lo de antes. El modelo fracasa estrepitosamente. ¿Vale? Bloque de administración. Y ahora empezamos con el bloque de la sociedad en general. Bien. Una vez más he tirado del ecobarómetro. ¿Quién es la sociedad? Bueno, pues hay un epígrafe en el ecobarómetro que le preguntan a la gente, oiga, dígame usted en quién confía. Bien, la gente es una puntuación para coger una idea de 1 a 5. La gente en quien más confía es en el sistema educativo. Usted. En segundo lugar, en los científicos, en usted. En tercer lugar, en los órganos ecologistas, en usted. Cuarto lugar, los medios de comunicación. Y quinto lugar, sistema judicial. Y sexto, las empresas. Ese es el orden. Están por encima del aprobado, sistema educativo, científico y ecologista. Por debajo del aprobado, comunicación, sistema judicial y empresas. La primera, la pregunta es, ¿falta alguien aquí? Falta mucha gente, ¿no? Pero hay un elemento que falta que es determinante. Venga, listillo. Pero no me entiendo. Hablo de la sociedad. ¿Perdón? La religión de los políticos. ¿Faltáis ustedes? Falta la ciudad. Y lo vais a entender cuando termine. Paso muy rápido. Sistema educativo. La administración tiene multitud, los maestros que estáis aquí lo sabéis, multitud de programas educativos, de la costa, aldea, no sé cuánto. Eso está muy bien. Pero eso no sirve para nada si en el programa curricular, le llamáis así, ¿no? Programa curricular. Sí, digamos, no hay una extraordinaria educación básica. No sé si habéis visto a un alto cargo de la Administración del Estado de Tráfico, unas declaraciones que hizo ayer, y me parecieron bastante sensatas, ¿no? Porque el hombre decía que hay educación vial en el colegio o es muy complicado. Y todos lo sabemos, es muy complicado. No bastan los sedas, los semáforos, porque no saltan. Y no puede haber un policía municipal en cada seda, en cada paso de peatones. Por lo tanto, o hay una fuerte civilización, cultura, educación, o esto fracasa, ¿eh?, de nuevo estrepitosamente. Segundo elemento, la comunidad científica. Yo ahí creo que una fortaleza en Cádiz es que tenemos una facultad de ciencias del mar que da más juego, pero como roza excepciones, la sensación que yo tengo desde la administración es que los investigadores están muy alejados de la realidad y muy alejados de los problemas de los ciudadanos.
Organización ecologista. Esta provincia no sería la que es hoy día si no hubiera existido el movimiento conservacionista ecologista que ha habido en la provincia de Cádiz. Movimiento ecologista y en toda España. Pero el de Cádiz es puntero. Y para nosotros es un continuo acicate. Perdón la expresión, la mosca cojonera y demás. Bien, ese papel es clave para cualquier administración. El gestor, el político, tiene que sentir el aliento del ciudadano en el cogote. Porque si no, entramos en una dinámica perversa que responden a otros intereses que no al vuestro. Pero no han evolucionado mucho, ¿eh? Y yo me encantaría ver al movimiento ecologista, de nuevo voy a utilizar la palabra ambientalizando, al resto del movimiento ciudadano. Es decir, el movimiento vecinal, el de los consumidores, ahí tiene que haber un acercamiento. No tiene sentido que hoy día los usuarios consumidores no tengan la visión ecologista y al revés, ¿vale? Y el segundo reto es tenemos que quitarnos los prejuicios, y el movimiento conservacionista tiene que sentarse a hablar con los empresarios. Los empresarios no son los malos de la película y los ecologistas son los buenos. Eso no es cierto, ¿eh? Los empresarios tienen su papel en esta sociedad y los ecologistas tienen el suyo. Y sus puntos de vista posiblemente pueden ser totalmente contrarios. Pero los dos deberíais tener la obligación de buscar puntos de encuentro para dar las mejores soluciones. Y eso no es común. Medios de comunicación. La gente le da un 2,5 sobre 5, sí. Yo hubiera opinado, no llega al 1. No llega al 1. Para mí es un... es que se me ocurren palabras gruesas. Es muy frustrante ver el papel que están desempeñando los medios de comunicación en este momento, en este país, especialmente en materia de medio ambiente, que es el que yo controlo. Y un magnífico ejemplo son, de nuevo, las inundaciones de Jerez. Las inundaciones de Jerez se la han inventado ellos en el telediario. En el 2009-2010, que fueron más gordas que esta, yo lo veía, ¿no? La imagen era, todo esto no estaba inundado y este poquito estaba inundado, que era un campo inundado, la del río. O la venta a la cartuja, ¿habéis visto? El propietario de la venta a cartuja ha salido este año unas pocas de veces. No se puede tener la cara más dura. No se puede tener la cara más dura, pero el problema no lo tiene él, el problema lo tiene el periodista que le pone la alcachofa a ese señor. Eso era un molino del río, y en este momento el comedor, que está en el subterráneo, tres ojos del puente forman parte del comedor. Por favor, ¿alguien me puede explicar cómo se puede evitar que algo que ocupa tres ojos de un puente no entre el agua? ¿Vale? Pero ¿cuál es la opinión que sale? La opinión que sale de ese hombre diciendo esto es un desastre, la administración una vez más me tiene abandonado. No digamos cuando ya nos tocan la vena sensible y la imagen es de una pobre mujer, ¿no? Con los colchones encima de la cómoda y no sé cuánto. Y nadie dice que esa casa está construida de modo ilegal, que está pegado al río. Es que hay casas que están pegadas al río. Nadie dice eso. Bueno, pero los medios de comunicación aplican aquello de que no permitir, ¿no? Dicen que la verdad estropee un buen titular. Porque si cuentan la verdad, no es portada del telediario. ¿Vale? Bien. Sistema judicial. En este momento hay un alto nivel de judicialización del medio ambiente. Continuamente funcionarios y políticos estamos siendo imputados por ese tema. Esa dinámica es terrorífica.
porque el funcionario, cuando tiene que interpretar la norma, si sobre él hay un riesgo de que termine delante de los tribunales, el funcionario aplica la letra pequeña de la ley para que no le pillen. ¿Vale? Y aplicar la letra pequeña de la ley y resolver un problema de ciudadano es absolutamente incompatible. Desde mi punto de vista, todos deberíamos hacer un gran esfuerzo y aplicar aquello de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Pero no depende de mí. Las empresas. Las empresas tienen la etiqueta de los malos de la película. Bien. Las empresas en este momento también hay de todos los colores, pero os puedo asegurar que las empresas, los empresarios en este momento, los que yo conozco en la provincia de Cádiz, un alto porcentaje de ellos no solo tienen claro que tienen que cumplir la norma, sino que tienen claro incorporar elementos del medio ambiente. Eso es positivo para ellos. Entonces tenemos que ir cambiando ese punto de vista que tenemos sobre los empresarios. Sí, hay de todo, ¿eh? Pero la dinámica, yo veo cómo está evolucionando y para que os hagáis una idea, ahora mismo puede haber, pues no sé, con empresas potentes, pues 4 o 5 convenios de colaboración donde, sin que ellos pidan nada a cambio, se generan beneficios ambientales. El ejemplo del Codo Las Parragueras es uno de ellos. Un señor que se dedica a producir, ya lo diré, ¿cómo le llamamos? Nosotros le llamamos aquí lisa, pero ellos le llaman albur. Bueno, pues, ya digo, ese es un buen ejemplo. La azucarera Euroculera es un buen ejemplo. Hay muchas grandes cepsas en el campo de Gibraltar. A ver, un empresario nace para ganar dinero, ¿eh? O sea, no estamos hablando de la hermanita de la caridad. Pero, de verdad, que tenemos que empezar a cambiar la opinión sobre el tema. Y llegamos a ustedes, a los ciudadanos, a todos y cada uno de nosotros. El ecobarómetro dice que, si hiciéramos la encuesta aquí, un 62% de los que estáis aquí le gustaría participar, pero participa el 1%. Yo os comentaba antes que una de las debilidades de la administración central es que no garantiza la participación. Os he dicho que es bueno que nos respiren el cogote, medio ambiente ya digo, tiene órganos de participación de todos los colores, pero la participación se ha convertido en algo, primero, muy, no sé cómo llamarlo, muy formal, ¿no? Llego, me siento y me voy. Falta, vamos a llamarle, implicación. Y desde luego va el representante de un determinado sindicato y yo no sé si se enteran los agricultores que los representan. Yo cada vez tengo más dudas de que eso ocurra. Pero esa participación no es la que me interesa. La que me interesa es la individual, la de cada uno de nosotros. El problema del urbanismo de Chiclana o Puerto Santa María, ahora mismo, la única responsabilidad es del Ayuntamiento de Chiclana, de la obra de urbanismo, las 3 viviendas. 15.000, no acuerdo cuántas viviendas. La única responsabilidad la tiene el alcalde y la concejala de urbanismo. Cuando, no sé, cuando en casa tenemos el cubo de la basura, no tenemos la responsabilidad nosotros de separar la basura y llevarlo a los diferentes contenedores. Un ejemplo muy tonto. No tenemos ninguna responsabilidad cuando sacamos el perro y el perro se dedica a abonar las aceras. Yo no sé, rota. Puerto Real es un problema. Puerto Real sales a pasear y tienes que ir sorteando. Y aquí también. Aquí también. La responsabilidad es del barrendero, del concejal de limpieza. La responsabilidad es nuestra, de todos y cada uno de los que estamos aquí.
Y si no partimos de esa base, nosotros somos esa sociedad que está en el título, ¿eh? Si no partimos de ese compromiso, de esa responsabilidad, después nos damos muchos golpes en el pecho, le pedimos a la administración que responda, ¿eh? Pero una vez más, si no hay un compromiso individual de cada uno de nosotros, el modelo fracasa. Bueno, pues hemos acabado con los actores. Y pasamos a los cinco temas clave, o cinco actos, o que además son cinco escenarios. ¿Cuáles son esos cinco escenarios? Pues he estado hablando de ellos y no los he mencionado. Espacios naturales protegidos, el ámbito forestal, el ámbito agrícola, el ámbito hidrológico y el ámbito litoral. Lo voy a contar en otro orden, pero esos son los cinco. Cada uno de ellos os puedo asegurar que da para una ponencia, ¿eh? Entera, ¿eh? Por lo tanto, lo siento, os voy a dar grandes datos y lo que yo, lo que yo entiendo que deberíamos hacer, ¿eh? Y ahí me quedo, ¿eh? Espacios naturales protegidos. ¿Alguien sabe cuántos espacios protegidos tiene la provincia de Cádiz? Un número, por favor, cualquiera. Seis. ¿Cuánto, perdón? Tenemos seis. Seis por lo menos. Antonio, ¿cuántos espacios protegidos tenemos en la provincia de Cádiz? No, no, ¿cuántos en la provincia? ¿Perdón? Mal contado, 26. 26 espacios naturales protegidos. Es verdad que de esos 26, los más sonados, los más relevantes, los más extensos son 6 parques naturales, hay parajes naturales, reservas concertadas, monumentos naturales, parques periurbanos, ¿vale? Hay muchas figuras. Pero estamos hablando de la provincia que más espacios protegidos tiene de toda Andalucía y que en este momento ocupa el 25% de su superficie. Es decir, uno de cada 4 kilómetros cuadrados de nuestra provincia es en este momento espacio natural protegido. Y ese 25% va a pasar al 35%, ha pasado ya al 35% cuando nos hemos incorporado a lo que se llama ahora Renatura. Bueno, ¿eso qué significa? Que para que os hagáis una idea de algunas zonas, los acebuchales de la Janda, los fondos marinos del Estrecho Oriental, los fondos marinos de la Bahía de Cádiz, ríos como tramos del río Guadalete, del río Hino, Salado, Conil, Guadiaro, Garganta. A mí lo que me parece destacado de esto es que incorpora a la red de espacios protegidos 3 ámbitos que no estaban bien contemplados. Los espacios protegidos o son litorales o son serranos, pero la campiña estaba huérfana. Incorpora, ya digo, los acebuchales de la Janda, que es un elemento importante, además son, creo que me parece recordar que eran 20,000 hectáreas. Incorpora un segundo hábitat que estaba maltratado, no estaba bien, que son los ríos, y un tercero que son los fondos marinos. Es verdad que la Junta de Andalucía siempre ha sido reacia a meterte en el mar. Además, entre otras razones, porque el Ministerio tampoco está por la labor, Bien, pues. Esos nuevos espacios protegidos son, para que os hagáis una idea, 66.000 hectáreas. El Parque Natural Bahía de Cádiz tiene 10.000. O sea, con lo que estamos incorporando en este momento a Cádiz son 6 veces el Parque Natural Bahía de Cádiz. O un parque similar, más grande que el de Grazalema, ahora mismo. Eso lo digo porque con sus defectos, para la provincia de Cádiz es una de las grandes fortalezas, uno de los grandes elementos que puede, digamos, sustentar esa pregunta que yo decía, ¿tiene futuro otro modelo de nación? Yo creo que en Cádiz, con esos porcentajes, los tiene. Pero ¿qué tenemos que Venga, esa es una gran fortaleza, pero vamos a llamarle que ese es el diamante en bruto y ahora tenemos que pulir ese diamante en bruto. ¿Qué tenemos que hacer para pulir ese diamante en bruto? A ver cómo lo digo. Con la política de espacio protegido empieza en el año 89.
aunque Grazalema se declara en el 84, pero el grueso en el 89. Del 89 a esta fecha, gran objetivo conseguido, la conservación. Extraordinario, se ha hecho un magnífico trabajo dentro de los espacios naturales protegidos en conservación. Pero, como yo digo, hemos ganado la batalla del paisaje, pero no la del paisanaje. Si le preguntáis a la gente que vive en los parques naturales, hay un alto porcentaje de descontento. No están contentos con vivir en un parque natural. Siguen pensando que el parque natural es un obstáculo, una dificultad y no una oportunidad. Y esa batalla, digamos, ese fracaso es nuestro, de la administración. Por lo tanto, uno de los grandes retos es tenemos que identificar qué problema hay, por qué no están contentos los lugareños y tenemos que corregirlo. Tenemos que corregir esa tarea. Una vez que implique para los ciudadanos, el segundo elemento, ya os decía que hemos conseguido el objetivo de la conservación, pero no el del desarrollo. Mira, un parque natural tiene como dos grandes patas. Tiene la pata de la conservación y tiene la pata del desarrollo sostenible. Eso en su normativa también es así. Tiene lo que se llama el POR, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y tiene el Plan de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues nuestros POR están todos redactados, fantásticos. Además, su valor se mide en kilos, en pesos, son todos rotísimos, miles de artículos. Pero los PDF prácticamente no existen. Entonces, claro, tú no puedes hipotecar el futuro de un porcentaje significativo de la provincia de Cádiz que viven en pequeñas poblaciones. No puedes, no debes hacerlo. Algunos han triunfado, Grazalema con su turismo ha batido todos los récords. Ahora no lo sé, pero hace unos años, en el estudio de la universidad, puso sobre el tapete que la mayor renta per cápita, las mayores rentas per cápita estaban en los pueblos de la Sierra de Cádiz. Benaugas, Villaluenga, esos pequeños pueblecitos tenían hace unos años, ya digo, no sé si 10 o algo así, la mayor renta per cápita de la provincia de Cádiz. Tú lo comparabas con los municipios que estaban en Orbea, los que estaban de la Sierra, estaban fuera y no era así. O sea que era la prueba del algodón, el parque natural había conseguido con el turismo fundamentalmente. En el caso de la bahía, yo no sé qué ha supuesto, aparte de la conservación, para el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, me cuesta trabajo. Es decir, pues ha supuesto la dinamización de la acuicultura. No, no es verdad. Y en ese sentido es uno de los grandes, digamos, fracaso también de la política de parques naturales. Cuando se nos ha llenado la boca diciendo que hay que defender los productos endógenos, el corcho, la piña y todas las experiencias que ha habido, al menos las públicas, ninguna ha salido y privada no ha habido. Por lo tanto, parques naturales, objetivo de conservación conseguido, objetivo de desarrollo sostenible suficiente, ¿vale? No más, ¿sí? Con la nueva estructura en esta casa puede haber un golpe de timón. ¿Por qué? Porque os comentaba antes que se incorpora la agricultura y dentro de la agricultura hay una línea que se llama grupos de desarrollo rural que capta muchos fondos de Europa, os daré algunas cifras, y eso puede ser un elemento determinante. Fijaros, eso ha existido siempre. Yo era director de parque y me viene un señor para poner un restaurante en un sitio allí en Ubrique, pero no en el pueblo. Pues viene el hombre con la subvención del Grupo de Desarrollo Rural. Entonces, agricultura. Yo cojo mi plan de ordenación de los recursos naturales, le aplico el artículo 44, letra E, y le doy un informe desfavorable. El ciudadano se queda perplejo. O sea, la Junta me da una subvención y la Junta me niega la autorización, ¿vale? Bueno, pues quiero pensar que con la integración ahora mismo dentro de la misma casa, ya somos todos los mismos, no solo eso nos va a ocurrir, sino que ahora
desde medio ambiente tenemos la posibilidad de decirle a los grupos de desarrollo rural, oye, no me fomentes peluquerías y gimnasios que se están subvencionando, y subvencioname actividades más del ámbito de la transformación agroalimentaria y demás, que eso es lo que de verdad hace que los recursos del parque salgan a flote. El dinero, pa, hombre, yo no digo que no tengan derecho a tener un gimnasio en Grazalema Capital, pero si me das a elegir entre que haya una quesería y un gimnasio, lo tengo claro, ¿vale? Os voy a dar las cifras que os mencionaba porque son relevantes. Entre el 2009 y el 2014, estos grupos de desarrollo rural han dado subvenciones por valor de 18 millones de euros. Hablo 2009-2014, 18 millones de euros. Como las subvenciones no son al 100%, eso significa que han movilizado en los parques naturales, fundamentalmente en los parques naturales, 44 millones de euros. Concreto, en el 2012, la subvención ha sido de 5 millones y ha movilizado del orden de 12 millones. Uno de los mejores ejemplos de esto son precisamente las queserías. Habéis visto que estamos triunfando en Europa ahora mismo. El de Azul en Alcalá, la pared en Villa Martín, el bosque mío en el bosque. El ejemplo es el libro, ¿no? Hay magníficos quesos porque hay ganadería. Y esa ganadería existe y da esa leche con esa calidad porque está en parques naturales. Pero además, digamos, tú le puedes poner un sello de calidad. Si nosotros llegamos a un tenderete y hay dos quesos, y uno tiene el sello de marca de parque natural y otro no, siendo los dos igual de buenos, ¿eh? Del mismo precio, igual compramos. Por intuición, ¿no? Yo ahora yo me voy de viaje por España, me voy a Palencia y lo primero que meto es parques naturales. Claro, no me voy ahí a mitad de un trigal, ¿no? ¿Verdad? O sea, el parque natural le da o le debería dar un valor añadido a esos productos de tal manera que hace que sean más competitivos. Bien. Esta pregunta es interesante porque me la hacen fundamentalmente los grupos ecologistas en Cádiz continuamente. Ya os he dicho que en torno al 30 y tantos%, 35%, ya está dentro de la renatura de las zonas de protección en Cádiz. ¿Seguimos ampliando la red? ¿Seguimos aumentando los espacios naturales protegidos? Yo creo que no. Por esta banda. ¿Seguimos? ¿Es necesario seguir ampliándolo? ¿Pensáis que es imprescindible? Bueno, en mi opinión, no. No en general. Pero no en general, ¿por qué? No solo porque tenemos ya una superficie muy significativa protegida, ¿vale? Eso es un parámetro que es importante, sino porque, digamos, la sociedad ya ha evolucionado. La política de espacio protegido tenía toda la lógica en el 89. Venimos de una España desarrollista y esa figura había que incorporarla. Porque si no, no había manera. Ni el empresario estaba concienciado, ni había normativas. Hoy tenemos una normativa extensísima, de todos los colores. Y por lo tanto, bueno, si tú tienes tu trámite ambiental y tienes el informe de agua y tienes el informe de costa, porque es necesario declarar esta zona protegida, pensarlo bien. Además, pensarlo bien, recordando lo que yo decía, sí, tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas, ¿no? ¿Dónde haría excepciones? Creo que nos hemos quedado cortos en los espacios protegidos donde el uso público de disfrute de los ciudadanos y que están cerca de las poblaciones. Porque esa figura se llama parques periurbanos y monumentos naturales. En el caso de los Corrales de Sota, un monumento natural, un sugerente. Yo creo que la ciudadanía está loca porque cerca de su pueblo tenga sitio donde poder disfrutar. El paseo, hacer deporte y demás. Esta figura creo que sí es necesaria. Y la otra figura no es de espacio protegido.
es de convenio. ¿Os acordáis? Antes os decía, yo prefiero un mal acuerdo con un buen pleito, ¿no? Y os recordaba en el ejemplo de las lagunas, que se declaran reserva natural y que se nos vuelve en contra. Bueno, en la provincia de Cádiz fuimos pioneros y en este momento hay firmado convenios con una serie de particulares que afectan a 28.000 hectáreas. Esos convenios son porque hay rapaces como, no sé, como la Guinea Ecuatorial, porque hay humedales que son interesantes. 28.000 hectáreas, recordad, Bahía de Cádiz tiene 10.000. O sea, tenemos convenios firmados con propietarios de terreno por una superficie 12 veces, más 3, casi 3 veces el Parque Natural Bahía de Cádiz. ¿Esos convenios qué son? Esos convenios vamos a llevarnos bien, vamos a hablar y aplicando la norma, porque somos funcionarios, podemos hacer otra cosa, vamos a buscar soluciones entre los dos, donde la encontremos. Donde no, para eso está el tribunal y ya está, no pasa nada, ¿vale? Pero esa figura rompe los esquemas y rompe los esquemas de los funcionarios clásicos. Un funcionario clásico no quiere un convenio, porque un convenio lo obliga a interpretar. Y eso es incómodo, eso es muy incómodo. Me obliga a negociar. Y si yo me pongo en el pellejo del jefe de costa que decía, yo decía que yo me voy a molestar en sentarme contigo. Y el que sabe del tema soy yo. ¿Qué tengo yo que hablar contigo? ¿Lo entendéis? Ese es un giro de administración de 180 grados. Al principio tuvimos muchas dificultades porque la gente no se fiaba de nosotros. Y además a Faja concretamente no le interesaba esa política de acercamiento de la administración a cada uno de los empresarios, porque entonces ellos no controlaban. A ellos lo que les interesa es que toda la interlocución se concentre en ASAJA. Para a partir de ahí gestionar con la administración más enclave ideológica que de otro tipo, ¿vale? Y ahí, como estoy un poquito sencillo, después de las inundaciones de Jerez y las intervenciones de ASAJA, me callo la boca, ¿vale? Os mencionaba el Codo de las Parragueras, otro magnífico ejemplo de convenio. Salinas de Santa María. Si vais por la autovía del puerto de Santa María en dirección a Puerto Real, la salina que os coja a la izquierda. Esa salina no forma parte del Parque Natural Valle de Cádiz. En este momento tiene mayores tasas de reproducción de especies en peligro de extinción que dentro del Parque Natural. Porque las salinas están dentro del Parque Natural por diferentes motivos. No solo porque sea en parque natural, no están en producción. Y algo que no está en producción, allí le llaman, se convierte en un polvero. Y eso no genera biodiversidad. Salinas Santa María tiene tal producción, no sé si son 16.000, 20.000 toneladas de sal al año, que las tiene vendidas un año antes a los países nórdicos para la cacerera, por ejemplo, de la niña. Bueno, pues ya digo, no es necesario que sea parque natural. Hay un convenio firmado con ellos y funciona cojonudamente. Dejamos el ámbito de los espacios protegidos y nos metemos en agua. Bien, situación, él antes lo ha dicho estupendamente. Hemos tenido todos los problemas que tiene un crío nuestro cuando entra en el colegio, en la guardería, ¿vale? La varicela, lo hemos cogido todo. Somos una administración muy joven que hereda las competencias de una administración muy vieja. Y ha habido enormes dificultades, enormes. Y de hecho, no hemos terminado de recuperarnos del golpe que además ha supuesto devolver el Guadalquivir al Estado, cosa que no entiendo de ninguna de las maneras. ¿Qué hemos ganado con esas políticas de transferencia en materia de agua? Eso sí, por favor, es importante. Mira, en temas de participación, por ejemplo, cuando era Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ¿quién formaba parte de los comités de gestión, Manrique? ¿Aparte de la administración? Las comunidades regantes. Eso es. Los ciudadanos
que tiene que salir el agua por el grifo, eso no había que escucharlo. Los usuarios consumidores no había que escucharlo. A los ecologistas no había que escucharlo. Por las transferencias, la administración autonómica abre de par en par esos órganos de participación. Primer elemento decisivo. Segundo elemento decisivo, lo que os comentaba antes de la actitud ingenieril, ¿no? De convertir los ríos en, vamos a llamarle, en canales de desagüe. De Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ni casi ninguna confederación le ha prestado atención nunca a los ríos. Los ríos, insisto, era una manera de llevar el agua desde la presa a las zonas de gas. Pero realmente, si el río tenía caudal ecológico o podía tener, ¿qué será? Ahora nosotros, digamos, intentamos incorporar esos elementos, que no siempre es fácil, ¿eh? Y desde luego hemos incorporado al río su zona estable. Con Confederación Hidrográfica, el río es ese tramo o esa parte del río que lleva agua en verano. No, el agua que lleva en invierno no existe. Y de ahí se ha producido un desmadre de... Porque claro, la administración municipal tiene competencia en temas urbanísticos, pero Confederación también. ¿No os podéis hacer una idea la cantidad de sitios que tienen informes favorables de Confederación Hidrográfica para que se construya y que ahora que está llegando a nosotros en otra fase más avanzada, tenemos que informarlo desfavorablemente porque está en una zona inundable? Imaginaros lo que pasa a cualquiera de nosotros. Dice, bueno, a ver, ¿cómo me dijo la administración hidráulica que sí y ahora me dice que no? Pero claro, ¿quién le dice que sí a algo que no solo va a tener graves daños, sino que puede tener incluso graves problemas de seguridad para las personas? Pues ese elemento es determinante. ¿Y cuál es el otro gran elemento determinante en el ámbito del agua? ¿Cuál? He hablado de ríos y el otro elemento. Venga, ¿cuál es el otro? ¿Perdón? Depuración. Depuración. Ese es el otro elemento determinante. Vamos a ver. Y ahí no me voy a enrollar mucho, pero os voy a dar una clave. En el 2006 es cuando se producen las transferencias a Andalucía. Se depuraba en la provincia de Cádiz el 65%. 65%. En el 2010 estamos en el 85% del tratamiento de agua residual. Ahora, si la pregunta es, ¿ese tratamiento es FETEN? ¿Es el ideal? No lo es. En unos casos es muy deficiente, en otros es regular, en otros es bueno y en algunos es muy bueno. Por cierto, es muy bueno en Roto. Que lo sepáis. La gestión de la depuradora, y además tenéis ahí a su responsable, responsable técnica me refiero, hay una muy buena gestión de la depuradora de Roto. En los medios de comunicación, si le prestáis atención. Las competencias en materia de depuración son del ayuntamiento, ¿eh? El ayuntamiento tiene la obligación de tener una tubería desde tu casa a la depuradora y depurar las aguas. ¿Qué hace la administración autonómica? Siendo consciente de las dificultades que tiene la administración local para hacer eso, nos echamos esa carga encima de nuestra espalda, aprobamos la ley del agua en el 2010 y se crea un canon que se llama canon autonómico. Ese canon autonómico, creo que existen muy pocos canons a nivel andaluz, que es finalista. Es decir, ese dinero sale de nuestro bolsillo, va a una caja de hacienda específica para devolución. O sea, nadie, ningún político, ningún consejero, el presidente Griñán, nadie puede coger y decir, ese dinero no lo vamos a hacer para carretera o para lo que sea. No puede hacerlo. Ese dinero es finalista. Y además de eso, desde el punto de vista de un modo inteligente, una aplicación gradual a lo largo de los años para que el desembolso no sea, digamos, contundente, ¿vale? Y segundo, en función de los consumos, es decir, no tú pagas en función del volumen que mandas a la depuradora.
En el caso además de las familias, se tiene en cuenta incluso hasta el número de miembros de la familia. Es decir, detrás de esta decisión se ha tenido en cuenta la, no me vale, la componente social. A pesar de eso, hay muchas críticas. Bueno, y otro elemento importante es que es solidario. ¿Por qué es importante eso? Porque todos nosotros pagamos con unos parámetros, pagamos lo mismo. Aunque la inversión sea en Almería. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final las aguas residuales, ¿dónde van? Van al mar, ¿no? Donde lo compartimos todos. Van a la cabecera de un río y esa agua termina llegando. ¿Vale? Entonces ahí la Junta aplicó ese principio de, digamos, de solidaridad. Es decir, mire usted, todo el mundo paga, ya digo, en función de lo que consume, ¿eh? Pero el destino final es donde Andalucía lo necesita. Para que entendáis más bien, un mapa donde se establece cuáles son los ámbitos inundables en periodos de 500 años, ojo, en periodos de 500 años. Con lo cual, imaginaros lo que supone eso de garantía de cara a la toma de decisiones. Pero claro, explícale tú a alguien que no puede construir, no sé, una nave, una vivienda en tal sitio porque se puede inundar en 500 años. Es que le da la risa, es que se cree que hay una cámara oculta y es una broma de mal gusto. Pero la normativa hoy día es esa y yo creo que merece la pena. Porque lo que no puede ser es lo que ha ocurrido hasta ahora. Es que hay sitios donde hay graves problemas y es que ahora no hay solución. Bueno, sí hay solución. Que todos los que construimos nuestra casa con licencia en sitios que no son inundables, tenemos que pagarle las infraestructuras y los daños a los que han construido de modo ilegal en zonas inundables. Entonces, que sepáis que existen esos estudios. Y el otro elemento clave es la disciplina urbanística. Si los ayuntamientos no se toman en serio la disciplina urbanística, vuelvo a lo de antes, la administración autonómica será todo lo potente que sea, pero no tiene capacidad de frenar esa avalancha, ya digo, lo que ha pasado en Chiclana, con el puerto, etc. Y en materia de educación hay un gran reto, que es la reutilización. Hay un par de casos donde hay reutilización en la comunidad y eso es una pena. Es decir, nos gastamos muchísimo dinero, hacemos un gran esfuerzo en depurar las aguas y esas aguas al final, pues digamos, van al mar o van al río. Cuando ese agua, en un ámbito como el nuestro, como el Mediterráneo, tendría que tener un papel clave o en materia de regadío o incluso en riego de jardines en las poblaciones. Bien, me voy al ámbito preferido de mi querido amigo y presentador, que es el litoral. Posiblemente además el ámbito más estratégico y con más perspectiva de futuro, quiero pensar que de futuro, de la provincia de Cádiz. Bien, ¿cuál es la situación en el ámbito litoral? Los valores, a que todos se los presuponemos, ¿verdad? Bueno, para que tengáis dos datos, el 60% de los hábitats de interés comunitario, 60% están en el litoral. Y el 40% de la flora amenazada está en el litoral. Ya, fijaros esos dos datos. O sea, no estamos hablando de qué paisajes más bonitos. Estamos hablando de sitios que de verdad tienen un enorme interés. Pero ese enorme interés se encuentra con que prácticamente las tres cuartas partes de la población vive, trabaja en ese ámbito. Imaginaros la presión que eso supone, ya no digamos en el ámbito urbanístico, pensad en otro tipo de actividad. Os decía que había una serie de espacios protegidos, veintitantos, en el litoral. La provincia de Cádiz son 4 parques naturales y 1 de cada 3 kilómetros de litoral es espacio protegido ahora mismo. Es verdad que tenemos una gran presión demográfica y una gran presión industrial en Bahía de Algeciras y demás, pero todavía Cádiz tiene 1 de cada 3 kilómetros de litoral
protegido. Y ya no solo protegido por las normas de la consejería, la ordenación del territorio a través de una serie de herramientas está protegiendo el litoral también. En definitiva, no partimos de una situación irreversible como por ejemplo la tiene Málaga. Málaga tiene el pescado vendido ya. Málaga puede vivir de lo que tiene ahora, pero no tiene perspectiva de futuro. Nosotros todavía la tenemos. ¿Cuáles serían los retos en ese ámbito litoral? Son muchos, pero como comprenderéis, y además ya voy a acabar con estos temas. El primero de ellos está ahora mismo elaborándose el plan de protección del litoral en Andalucía. Está en, ya digo, en redacción. También ha tenido una alta contestación de determinados grupos políticos. Y aquí, permitirme que me extienda un poquito porque de verdad que es donde nos la están jugando. Fijaros bien, ese decreto, a fin de cuentas, lo que quiere hacer es establecer una franja de 500 metros a lo largo de toda Andalucía, el litoral de Andalucía, y en esos 500 metros, a fin de cuentas, lo que dice, oiga, vamos a ver, esta zona y esta zona hay que protegerlas, ¿vale? Deben ser no urbanizadas, para entender. Y ahora, esta zona que está como urbanizable, pero con figuras de hace 20 o 30 años que no se han desarrollado, y por lo tanto, si no se han desarrollado, es que tampoco, digamos, hay una oportunidad de mercado, y además se pensaron con la mentalidad de los años 80, por ejemplo, eso no sería de aplicación. Y un buen ejemplo es lo que está pasando en Valdevaquero. Es un plan parcial aprobado del año 80, cuando se ha querido poner en marcha, tiene una alta contestación social. Pues eso es lo que hace el decreto. Oiga, vamos a ver lo que es anacrónico y lo que es anacrónico y que no da respuesta, vamos a intentar quitarlo del medio, permitiendo los crecimientos de las poblaciones, ojo. Es decir, si usted justifica en su plan general que su municipio tiene que crecer un 10% en territorio, un 15% en población, lo que sea, crecimiento en continuo sin ningún problema. Bueno, pues a fecha de hoy en la provincia de Cádiz hay 6.500, podría haber 6.500 viviendas que están en planes parciales aprobados. O sea que mañana, si el promotor quiere tirar para adelante, se construye. 6.500. O sea que quien dice, no, es que usted ahora mismo está abortando el crecimiento urbanístico en la provincia de Cádiz, no sabe de números. En cambio, la ley de costas que se está tramitando en este momento en Madrid, la filosofía es absolutamente la contraria. No solo desprotege, desclasifica el dominio público marítimo terrestre, sino que se saca sin darle consulta absolutamente a ninguna comunidad autónoma. ¿Lo podéis entender? Que desde Madrid se esté decidiendo qué hay que hacer con el dominio público de la Bahía de Cádiz sin que haya una mera conferencia de las autonomías, ¿vale? Y desde luego no se le está dando participación a los colectivos, ninguna. Las malas lenguas dicen que hay dos empresarios que tienen nombre y apellido, está publicado, sobre todo un informe de Greenpeace, muy cercano al partido que gobierna ahora mismo en Madrid, que gabinetes suyos han redactado, con puño y letra, han redactado parte de esa normativa. Difícilmente esas leyes pueden responder al interés general. Difícilmente. No sé si es anecdótico, pero llama la atención que una ley que se llama de protección sostenible del litoral, puede ser. Puede ser algo así. No menciona para nada, no contempla para nada los fenómenos, los procesos que se están y se van a seguir produciendo con el cambio climático, y no menciona las palabras turismo y biodiversidad. Si cogéis la ley, no habla de eso. Estamos hablando de la costa, ¿eh? Y de protección del litoral. Y no aparecen esos términos.
tendríamos que tener una estrategia andaluza del litoral que está elaborada y que no sabemos por qué no termina de funcionar, pero teniendo el decreto del litoral, teniendo una estrategia, si el planeamiento urbanístico no se toma en serio esto, volvemos a lo de antes. Estamos condenados de nuevo al fracaso. Y un buen ejemplo, por ejemplo, es Chiclana. Chiclana, en la anterior legislatura, la administración local pone en marcha un mecanismo para ordenar las miles de viviendas ilegales que había allí. Podemos estar de acuerdo o no, pero es una realidad que está ahí. Y desde mi punto de vista lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque identificó lo que sí era regularizable y lo que no. Lo que no era regularizable era, pues que te digo, una urbanización en mitad de un pinar o en zona inundada. Pero lo que era regularizable lo planteó. Y plantea además unas ordenanzas con un plan de financiación con los bancos que le permitía a cada uno de esas viviendas elegir a la carta el modo de pago. Había casos que con 6 euros al mes, al cabo de 20 años, tenían su casa legalizada. Bueno, pues ese modelo fracasa, y no solo fracasa, sino que en las siguientes elecciones el partido de los que han construido de modo ilegal, el PURE, saca 2 concejales que necesita el Partido Popular para gobernar. Y en este momento ostentan la concejalía de urbanismo. ¿Vale? Por favor, que alguien me explique cómo es posible que salgamos bien parados en Chiclana, pues, insisto, con todas las leyes del mundo en ese contexto. Alguien ha votado, ¿eh?, a esas personas. Bien. Forestal. Forestal y agrícola no me voy a extender tanto. Forestal, la mitad de la provincia es forestal, la mitad agrícola. Y en el ámbito forestal, el elemento clave es que no arda los bosques, ¿sí o no? Si sacamos el corcho, si sacamos la piña, estupendo. Pero el elemento clave es que no arda. Y miren ustedes, en España, el Infoca, que es como se llama el plan de lucha y prevención de incendios, es modélico ahora mismo. O sea, podéis estar de verdad... sentiros muy orgullosos del plan Infoca andaluz. Nos cuesta en Andalucía, en presupuesto 2012, 186 millones de euros. En Cádiz, 18 millones de euros. 18 millones de euros. Más o menos. El 50% es en prevención, cortafuegos y demás, y el 50% el dispositivo que tenemos para evitarlo. O sea, tenemos un gran éxito, pero nos cuesta 186 millones de euros, que no son susceptibles de fondos, no pueden engancharse a fondos europeos, tienen que salir de nuestros impuestos. O sea, que imaginaros el mérito que tiene eso. Bueno, pues doy solo 2 datos para que sepáis de la contundencia. En el año 88 se quemaron en la provincia de Cádiz 1.900 hectáreas, en el 2012 250. En el año 2003 hubo 130 siniestros, en el 2012 70. Es decir, tenemos un dispositivo cojonudo. Pero ese dispositivo de alto coste económico es insostenible. Sobre todo es insostenible cuando 3 de cada 4 incendios tiene la mano del hombre detrás, bien por intencionadamente o bien por negligencia. Entonces, fijaros bien que esos 3 actos lo que está suponiendo para la sociedad española. Y por lo tanto, de nuevo os miro a ustedes, porque esos 3 factores, esas 3 personas que de un modo u otro están metiendo el fuego, es que sale de aquí. Es que o es un señor en su huerta que dice, bueno, vea que me arrastrojo, que no pasa nada. Y si pasa, o un señor en una barbacoa en pleno mes de agosto. Es decir, es muy importante la colaboración de los ciudadanos para evitar, digamos, esos incendios forestales.
¿Dónde están los retos desde mi punto de vista? Hay que trabajar muchísimo en lo que se llama prevención social, y ahí me acuerdo de nuevo de los colegios, de los profesores, sobre todo los del ámbito rural. Y aquí me remonto a mi época de que vivíamos en el bosque. Hicimos una encuesta allí en el pueblo. El bosque tiene un monte propio, que se llama Albarracín, que es la madera que está justo encima. Bueno, pues le preguntaba, hicimos una encuesta entre los niños del bosque y solo creo que 2 de cada 10 conocían el monte, lo habían visitado alguna vez. Y eran 2 hijos de cazadores, que salían con sus padres, ¿vale? Fijaros la distancia que hay, que no es que tuvieran que hacer kilómetros, ¿vale? Eso es un fracaso del sistema educativo. Es decir, el profesor, las clases de ciencias naturales tienen que llevarse al niño al monte público y explicarle la importancia de su monte público. Posiblemente, bueno, eso no ocurre con los adultos, permitidme la broma, uno de los sitios más frecuentados en el monte Albarracín se llama el quejigo de los contones. Ese sitio es muy conocido, pero ya digo, son los adultos, son los niños, ¿vale? ¿Cuál es el segundo gran reto, aparte de la prevención? Vamos a ver, el señor, el técnico, el político que os diga tranquilo que este verano no va a haber incendios, os está engañando. Los ha habido y los va a haber, porque estamos en una zona mediterránea con una vegetación que arde muchísimo, ¿vale? Y lo que tenemos que intentar es que cuando empieza el fuego aparezcamos, eso es verdad, hay que intentarlo, pero va a haber incendios forestales. Y sobre todo va a haber incendios forestales cuando se da una regla que le llaman de los 330. Cuando hay más de 30 kilómetros de velocidad, que en Cádiz no es nada raro, más de 30 grados de temperatura, que en Cádiz no es nada raro, y menos de 30% de humedad, que no es nada raro en pleno verano. Cuando sale un fuego en esas condiciones, ¿vale? Quitarlo del medio. No hay medios técnicos ni humanos para parar ese incendio. Ese incendio se para cuando el viento cambia, cuando llega la noche. Por lo tanto, meteros eso en el chip. No hay manera de controlar un incendio cuando se da esa condición. ¿Qué tiene que hacer la administración cuando ocurre eso? Que no haya personas, que la vida de las personas no corra peligro. Y para eso las urbanizaciones y los municipios tienen que tener lo que se llaman planes de autoprotección. Obligatorios, son obligatorios. Lo tiene que elaborar el ayuntamiento o las urbanizaciones. Y la mayoría de los municipios, de las urbanizaciones en Cádiz, no lo tienen. Miro alrededor porque aquí hay personas con responsabilidades. ¿Vale? Incendios va a haber. Vamos a intentar apagarlos cuanto antes. Pero lo que no puede haber es pérdidas humanas. Y ahí es determinante de nuevo ustedes. Si ustedes vivían en una zona forestal colindante, no, pues yo me incorporé el 1 de agosto. El día 2 a las 11 de la noche estaba en San Roque. Viviendo un espectáculo dantesco, porque era una ladera así, llena de árboles, y aquí la urbanización. Y el de la urbanización, el lindero de la urbanización era Brezo, ¿y qué más? Y tenía algo más, de tal manera que, claro, una ladera con un incendio, la llamarada, es que se le metió literalmente por la ventana a la persona. ¿Vale? Eso sí, lo veis, de verdad, que es tremendo, ver cómo tu casa sale ardiendo. Bien, el ámbito agrícola. El ámbito agrícola es la gran desconocida en medio ambiente. Nadie asocia medio agrícola a medio ambiente. Nadie. Bueno, a lo mejor las personas que trabajan más en ese sector. Y es el 50% de la provincia. Es decir, no podemos desatender el 50% de la provincia. Porque nos estamos jugando que los acuíferos de los que beben municipios como, no sé, Villamartín, Puerto Serrano y demás, estén en buenas condiciones. Nos la estamos jugando con la agricultura, ¿eh? Nos la estamos jugando con que los ríos y los embalses no se colmaten de sedimento porque hay miles de kilómetros cuadrados donde no hay un solo árbol, y donde no hay un solo árbol, gota que cae, gota que arrastra
sedimento y termina en los ríos, y colmata un río, ¿qué significa? Que no existe el río, que cuando viene el agua ocupa todo su territorio. Y no digamos si además hay colmatación de embalses. Hay 3 embalses en Andalucía que prácticamente están colmatados, se construyeron para abastecimiento riego, en este momento no están operativos. Esas son inversiones multimillonarias y no sirven para nada. Pero en el ámbito agrícola hay un elemento que es bueno que conozcáis. Os doy de nuevo datos. El riesgo de erosión en Europa meridional, la zona mediterránea, sería del 19% de la superficie, ¿vale? España, el 29%. Andalucía, el 36%. Cádiz, el 40%. O sea, esto no sale en el ecobarómetro. ¿Por qué no salen los telediarios? Uno de los grandes problemas medioambientales en Andalucía, y de hecho en Cádiz, es la pérdida de suelo. Y la pérdida de suelo significa que esos terrenos que generan ahora mismo alimentos, jornales, dentro de unos años no generan ni una cosa ni otra. Con además de factores perjudiciales para, ya lo comentaba antes, colmatación de ríos, embalses, acuíferos, etc. Esto ocurre en Cádiz, especialmente en la zona noroeste. La sierra, el rincón noroeste de la sierra de Cádiz. ¿Cuáles son los retos ahí? Se llama política agraria comunitaria. No hay otra. Es decir, para que algo funcione en materia de, digamos, para que el agricultor sea un verdadero cómplice en estas políticas, en la situación tan difícil en la que está, cuanto a producción, comercialización y demás, es que Europa siga mandando los dineros que manda a la provincia de Cádiz. Los datos son los siguientes. Año 2012, Cádiz, 182 millones de euros. Eso es lo que ha venido a Cádiz en materia de ayudas. En concreto a Rota, 10 millones. Que sepáis que Rota, ayudas de Europa, en el ámbito agrícola, 10 millones de euros, solo en el 2012. Bueno, pues de esos 182 millones que han venido en el 2012 a Cádiz, para agroambientales, es decir, medidas que hagan que las políticas agrarias vayan incorporando elementos de medio ambiente, es el 7%. Ahí Europa está apretando las tuercas. Europa ya no solo está diciendo te voy a subvencionar medidas agroambientales, sino que está diciendo o lo haces o no te doy el dinero. Nos están apretando bastante las tuercas. Bien, epílogo, conclusión, y vuelvo a la expresión que utilicé antes: medio ambiente y sociedad son las dos caras de la misma moneda. Tendremos el medio ambiente que nos merezcamos. Y ahí me viene, permitidme el paréntesis, lo que está pasando ahora con la movilización ciudadana con los desahucios. ¿Vale? Es decir, cuando la gente identifica algo injusto, algo por lo que merece la pena luchar, nos movilizamos. Y en medio ambiente, permitidme la expresión, o movemos el culo, ¿vale? O no nos irá tan bien. Segundo elemento. Es verdad que necesitamos una administración que busque agilidad, la protección, pero sin la colaboración de los ciudadanos, sin vuestro compromiso individual, los resultados no serán los deseados. Y por último, en definitiva, a la pregunta que hacía al principio, ¿es posible otro modelo de desarrollo en la provincia de Cádiz? Mi respuesta es sí. Contundentemente, sí. Hola. Ahora, para terminar, si alguien quiere formular alguna pregunta o exponer algo al ponente, Manolo, ¿tiene la palabra? Por favor.
principio me voy a permitir la pregunta. Yo creo que desde que ya ha sumado su valoración positiva a la estación de Rota, de organizaciones ecologistas que nos hablan de que se vierten 1 millón de metros cúbicos de agua sin depurar durante el verano todos los años. Entonces, me parece que no es para estar muy optimista. En cuanto a la pregunta, pues se va a hacer efectivamente. El uso del fracking para extraer gas natural lleva consigo numerosos problemas contra el suelo, aumenta el riesgo sísmico, impide el uso para otras actividades económicas como agricultura y ganadería, y el uso de aditivos químicos contamina el suelo y los acuíferos, incide en el cambio climático y en las personas, produciendo aumentos significativos del número de cánceres y disminuyendo la fertilidad. Además, la rentabilidad de la extracción declina en progresión geométrica según el paso del tiempo. Ante esto, ¿qué va a hacer la Junta? Nosotros esperamos, yo soy miembro del Bloque Ciudadano, que la Junta declare ya Andalucía como zona libre de fracking. Bueno, como comprenderá, yo desde una delegación provincial no puedo decir cuál es la postura oficial de la Junta ahora mismo. Es un tema que está claramente emergente y que nos va a obligar eso espero yo, en que en poco tiempo tenga respuesta a lo que plantea usted. Ahora mismo, yo creo que a los ciudadanos es importante que le traslademos siempre información objetiva, contrastada, eso yo creo que siempre es importante, y a partir de ahí, cada uno que se forme su opinión. En este momento, yo intuyo que un alto porcentaje de la ciudadanía no sabe bien de qué va eso del fracking. Y de hecho, por ejemplo, nosotros como administración, yo hablo como ahora delegado territorial, por mis manos en estos 8 meses no ha pasado todavía ningún expediente de esa naturaleza y por lo tanto no tengo elementos de juicio para valorarlo. Hombre, tal como está apareciendo en los medios y demás, es preocupante, pero insisto, no tengo elementos de juicio para posicionarme en ese tema. ¿Juan? Sí, bueno, hay parte de la pregunta que te ha hecho sobre depuración. Digo por si había error. ¿Sobre depuración de agua? No, vamos a ver, los datos que nosotros manejamos, que manejamos datos de todas las depuradoras de la provincia, los datos es que en Rota hay una muy buena gestión de la depuradora. Yo no tengo los datos de cada una de las depuradoras aquí, pero me consta que lo mismo que hay en municipios cercanos donde la depuración no es apropiada, bueno, y municipios muy emblemáticos, por ejemplo, como Grazalema, parque natural, pero claro, también las cosas tienen su porqué. Esa depuradora se construye hace muchísimos años con técnicas blandas, pero que eran absolutamente inapropiadas para la climatología de Grazalema. Difícilmente puede funcionar bien. Todas ellas ahora mismo están metidas en el decreto andaluz. Andalucía, como os dije, se ha echado a la espalda la construcción de las depuradoras que faltan, que faltan muy poquitas. De hecho, ahora mismo, este año van a salir Tarifa Trebujena, que son del ámbito del litoral, y en el ámbito de la sierra, que faltan Porno y en Ocaja y San José del Valle, si no me falla la memoria. Se acaba de terminar. No, el doctor tiene depuradores. Sí. Ya digo, la provincia de Cádiz tiene un alto nivel de depuración y no, eso no significa que todas funcionen estupendamente, ¿eh? Pero hay un alto nivel de depuración. Sí, yo te voy a preguntar. Ayer en la reunión del bloque, este bloque que dice Norro, hablamos de muchos asuntos y algunos de ellos, vamos, lo ya no, vamos, otro lo hacen otros, sobre la erosión en el litoral, que es tremenda y preocupante, sobre el bosque periurbano nuestro, la vía pecuaria, el arroyo salado de Alcántara, cosa para hablar, me parece mucho, pero me quedo con la playa de la Cuchilla y su prima, la depuradora. Te hablo de la playa porque se enmarrona la playa todas las veces que quiere la nube y tenemos el caño de mierda de aguas fecales mundiales
casi de continuo, ¿no? Llevamos 3 años. Entonces, ¿es verdad que el ayuntamiento tiene permiso para verter durante una serie de años, no sé, 5 por ahí, así, de manera indiscrecional, ¿no? Como lo que quieran? Yo ahora mismo no recuerdo la autorización que tiene Rota. Muchos municipios tienen autorización de vertido de pluvial. De pluvial. Otra cosa diferente es que haya injerencia en esas conducciones y lo que sale no solo sea pluvial. Si eso es así, el ayuntamiento tiene la obligación, de más tarde o más temprano, de abordar actuaciones que, digamos, o elimina las injerencias, o coge un colector y todos esos aliviaderos los lleva hasta la depuradora. Pues eso ocurre. Pero las autorizaciones de aliviaderos sí existen. Porque ya, ya. En Rota, la playa de la Cuchilla, eso es frecuentísimo. En diciembre de no sé qué año, hace 4 por ahí, en pleno diciembre, no fue en agosto, empezamos a coger firmas y en medio de un cambio de mierda, claro, las mandamos a la Delegación de Salud de Jerez, a los ayuntamientos, a medio ambiente, al Ayuntamiento de Salud, pero se dio legal. No hubo respuesta, no hubo nada. Y sigue siendo lo mismo. Entonces, el ayuntamiento, naturalmente, que es responsable y ha hecho unas obras de chapuza hace un año por ahí. Digo que no he dicho chapuza, Manolo lo sabe mejor que nadie, que es vecino allí, y aquello es lamentable. Vamos, nos parece inquietante. Nosotros en esos casos. Y los otros referente a la depuradora. Es verdad que la Junta libró dinero y que apareció en prensa, me parece, sí, para ampliar la depuradora y no se ha hecho nada. El dinero está librado, el expediente terminado, pero en este caso, ¿quién pone las pegas en el medio ambiente? Sino Cultura. Cuando llegamos, Cultura dice que allí hay 2 fortines enterrados, que no están catalogados, pero que quieren que salvemos. Y no tenemos espacio en la parcela, y además una depuradora tiene su intrínculo, y si tú ahora quieres cambiarla de posición, tendrías que incluir muchas veces incluso hacer un proyecto nuevo. En definitiva, entonces estamos en conversación en este momento en los últimos meses con Cultura para llegar a una solución de compromiso. Vamos a intentar salvar un fortín y el otro habrá que quitarlo para poder construir la depuradora. Entonces, en la playa de la Cuchilla, responsables son cuántas administraciones. No. El tema de aliviadero, saneamiento y depuración es municipal. Sí, sí. En el tema de aliviadero, con más razón, porque ahí la administración autonómica actúa de auxilio normalmente fuera del núcleo de población. Es decir, si hay que construir una depuradora o hay que construir un colector que lleve las aguas residuales del pueblo a la depuradora. ¿Vale? Ahí es donde aparecemos nosotros. Como auxilio al ayuntamiento, donde nosotros no entramos en el callejeo. Y ahí hay muchos ayuntamientos, yo creo que aquí hay gente hasta que lo ha vivido en sus calles, que tramitan lo que se llama un canon de mejora local. Y ese, con ese canon de mejora local, abordar las mejoras que necesita el saneamiento de su municipio. Yo incluso creo que Rota tiene un canon de mejora local. Rota es saneante, en unos casos. No derrota, tío. Ya no vimos. Manolo. Voy a entender un poco de lo que ha dicho Juan. Y si me permitís, voy a leer unos documentos. En este caso, mandado por la Junta de Andalucía con fecha 29 de diciembre de 2012. Y luego otro. Con fecha de 19 de marzo. Por favor, si puede levantar un poco la voz, pero no me fiaré. Es complicado, no lo voy a sentar. El punto de vertido correspondiente al aliviadero es que cae para pluviales, autorizado como punto de vertido de la empresa de la administración de la empresa. No, acerca. No sabe. Está de la voz, el punto de vertido corresponde al aliviadero de la red comunitaria. Fecales más pluviales, autorizado como punto de vertido número 3 de la autorización de vertidos de referencia AVCA04/01. Y ahora, esto es referente a por donde sale la mierda, agua fecales y pluviales, como
propia dinámica de las mareas y los transportes de arena que se producen en el litoral provocan el aterramiento de los conductos mencionados anteriormente, teniendo como consecuencia que en los momentos de lluvia, en vez de salir el agua por los conductos, desborde por las arquetas existentes a pie de escollera por un paseo marítimo inevitable, por tanto, por la forma como se construyeron muchos cabideros. Que dichos puntos de vertido consisten en una arqueta situada a pie del paseo marítimo de la costilla y un tubo de longitud variable enterrado en la arena, prolongados hasta la zona intermareal. La obra de construcción de dichos conductos fue realizada por la demarcación de costas a principios de los años 90, conjuntamente con la construcción del paseo marítimo de la costilla. Bueno, lo que quería decir aquí, de alguna manera, esto es para adecuarse a una ley de 1993. En el 2008 habla el Ayuntamiento de un permiso que tiene a raíz de unas denuncias, una cosa que tiene desde 2004 y tiene un permiso. Ese permiso entiendo yo que se ha ampliado porque más adelante hablamos que es de 2011 hasta 2016. Y mi pregunta es, ¿ese permiso que es para que salga por la boca de Alcantarilla o para que vaya más directamente? Porque por donde está saliendo por la boca de Alcantarilla, directamente a la playa, tirándolo de restos de aguas fecales y sobreluviales, dado que aquí es rota, no hay reserva para ti. Oye, yo no me conozco el caso. Yo lo que sí sé es lo que estamos haciendo en este tipo de casos en el ámbito de todo el litoral. Si lo que sale son, por la razón que sea, aguas residuales, el ayuntamiento tiene, en algunos casos queda reflejado en la autorización de vertido, unos plazos para eliminar esas infraestructuras. O sea, aquí está reflejado. Eso es. En el 2016. ¿Se va a volver a conceder el permiso? Porque es que... No, normalmente no. Al revés, incluso teniéndolo. El último ejemplo de libro era Cádiz. Una ciudad como Cádiz, un alto porcentaje de las aguas, el ayuntamiento intencionadamente, para no mandarla a la depuradora, que los costes de explotación son altos, lógicamente en invierno, no en verano, ¿vale?, lo tiraban mal. Bueno, pues ahí ha habido sanciones hasta que eso se ha eliminado. En Algeciras se construye una depuradora que cuesta 40 millones de euros. Y un tercio de la ciudad de Algeciras sigue vertiendo agua al mar en esas condiciones. Pues se le ha dicho, mire usted, o toma cartas en el asunto o tendrá no solo sanciones, sino que incluso habrá que taponarle la salida por los perjuicios que eso supone para la ciudadanía. Hombre, nosotros intentamos tener una actitud flexible con el ayuntamiento porque entendemos que esas obras son millonarias, requieren un tiempo para hacerlas y distinguimos entre las zonas críticas y las que no. Es decir, hombre, la línea tiene un caso muy parecido al de Calle Ercilla. Los aliviaderos de la línea que sale en plena playa urbana. Entonces, eso tiene usted que corregirlo nada más que por problemas de salud pública, nada más que por eso. Si además va a un sitio de interés medioambiental, pues es también un argumento. Si va, como puede ser, Barbate está intentando tener una autorización de vertido en la zona del Retín, en tanto en cuanto construye la nueva depuradora. Pues tú dices, bueno, pues el Retín no es la playa del Carmen, no es un espacio protegido. Sí, bueno, pues, ¿vale? Ahora, la fecha de caducidad es cuando usted termina la depuradora. Cuando usted termina la depuradora, usted ya no puede verter más. El caso de Rota, no, yo no lo conozco. Yo he tenido oportunidad de hablarlo muchísimas veces con los diferentes... Además, recuerdo haberlo tratado estando en costa y después en agua. Nosotros ahí no tenemos competencia. Y lo que sí está claro es que si a nosotros nos llegaran denuncias a ese tema y hubiera incumplimiento de la autorización de vertido, no nos queda más remedio que denunciar. Pues si es de Ferrona nos ha llegado y eso sí, tiene su expediente sancionador. Pues eso lo tiene el expediente sancionador seguro.
está sobre sí. Por, precisamente por, lo, por el permiso. Ah, por la autorización que tiene. Vale, vale. Y da unas condiciones de pluviometría, que bueno, eso es difícil. Pero ya lo que preguntaba es si es posible que vaya directamente a la playa en vez de como en un principio ir a armar por esas tuberías. Sí, en general yo conozco muchos casos que sí, que el aliviadero lo tiene a pie de arena, no lo tiene. Digamos, metido en el mar. Luego, otra pregunta, si me lo permite. Sí. Cuando se hacen los, las desinserciones, ¿la? ¿Perdón? Cuando se desinserta en cuenta, sí. Echan una serie de productos al alcantarillado. En este caso, se llama Fendona 48, creo que. En las especificaciones de este producto, que es de la Casa Bar, habla de que no sé que es peligroso que se produzcan en el alcantarillado con una serie de condiciones. Que no, que altera la vida de los animales medioacuáticos, bueno, una serie de condiciones. Que... Pero resulta que muchas veces, después de desinsertar, o si no muchas veces, por lo menos alguna vez, ha llovido, con lo cual. Todos esos productos han ido directamente a la playa y de la playa al mar. Uh-huh. Y bueno, usted ha comentado antes, pero es que todas estas informaciones, a pesar de las denuncias, es que ha costado años conseguirlas. Años conseguirlas por parte del ayuntamiento y años conseguirlas por otra parte. En el caso de productos de Fendona, después de un año, ante una posible intoxicación, uh-huh. Era el propio médico que pedía a la persona, oye, porque llovió y empezaron a salir los rubios, que es decir, que si no era eso, podía ser cualquier otra cosa, pero vamos, el ayuntamiento dijo, después de un año que era eso, después de un año para poco sirve si ya estás intoxicado. Pero el siguiente problema que vemos es que si es que va directamente a la playa cuando llueve, y no es la primera vez que pasa. Pues eso es lo que estáis diciendo, y el hombre, yo me imagino que el ayuntamiento es el principal interesado, que si sabe que es una mala práctica, lo razonable es que lo cambie. De verdad que no me pasa por la cabeza que si el ayuntamiento es consciente de los problemas que genera, que lo haga, lo sé, pero la verdad es que es un tema que no conozco porque lamentablemente... Sí, parece que lo, perdón, que lo razonable... Perdona, para otra pregunta. Bueno, va por otro lado. Yo me quería situar en los corrales. Los corrales, como sabes, hace varios años se vertieron algunas toneladas de hormigón, cemento y demás. Con la idea de... ¿Qué sé qué, pero? ¿Se vertieron? Se vertieron. ¿Toneladas de cemento en los corrales? Para reparar... Con la restauración. Sí, para reforzar. Reparar o reforzar, cosa que ancestralmente se ha venido haciendo con las propias... piedra, cocinera, propias del corral, ¿no? Y yo no sé si estas mismas prácticas se hicieron en otros corrales de la provincia, como Chipiona, sí. etc. Y pasado ya varios años, ¿qué resultado ha dado? Porque hubo mucha controversia. Pasado estos años, ¿hay algún estudio, hay alguna prueba que evidencie si fue acertado o desacertado? Esa es la pregunta. Y por otro lado, por la cercanía también me gustaría saber su opinión respecto de la gasolinera que han puesto en Punta Candor. Dado que es una zona, bueno, que por la cercanía al mar y a un pinar. Y por la zona... Sí, que de alto interés, vamos. ¿No? Una gasolinera. Su opinión. Vamos a ver, con el tema de los corrales, yo me he llevado... 5 y 2, 7 años fuera, digamos, de lo que es medio ambiente, en costa y en agua, y sinceramente no sé ahora mismo cuál es la situación de los corrales 7 años después. Pero sí tengo una opinión bien formada sobre el tipo de intervención. Yo estoy de acuerdo con
con que en el siglo XXI utilicemos las mejores técnicas disponibles para ahorrarnos dinero. Es decir, si yo soy capaz de construir un corral cuya fisonomía es la tradicional, pero me va a aguantar 10 veces más los temporales que con el sistema tradicional, lo tengo claro. Creo que hay que hacerlo así. Y de hecho el hormigón es un poco como el núcleo y se, digamos, ya lo diré, se recubría de piedra ostionera. Además, eso no tiene por qué suponer ninguna incidencia negativa relevante con respecto a las especies que habitan entre las piedras. Porque ese criterio, además, pragmático, es que hay que ponerlo encima de la mesa, ¿eh? Lo tradicional está muy bien, pero ese es el discurso que tenemos los urbanícolas cuando le pedimos a la gente que vive en los parques naturales, ¿no? Lo tradicional. Y dicen, usted, ¿cómo es lo tradicional? Me entra humedad en la casa, ¿no? Usted ponga el techo de brezo. Mire usted, yo quiero un techo como todo el mundo, que no me entre el agua, que no tenga frío. Y ahora tú dices, ¿vale cualquier tratamiento arquitectónico? No, cualquier tratamiento arquitectónico no, pero vamos a darle la mejor respuesta posible. Y en el caso concreto de los corrales, yo en aquella fecha defendí ese tipo de intervención, que por cierto, es la que se ha ejecutado en Chipiona, siempre, con el beneplácito tanto de la administración local como del grupo ecologista de allí, que tienen una alta vinculación con los corrales, ¿no? En ese sentido, sí os apunto, los corrales en su día, cuando se declararon monumento natural, se creó una comisión de seguimiento, de coordinación entre las administraciones, y como apuntaba Juan Manuel, cuando me fui de Costa, estas comisiones desaparecieron. Ya nunca más Costa, Junta Andalucía, Administración Local se han vuelto a sentar en una misma mesa con los corraleros, con los ecologistas, hablando del tema. En breve, el Ayuntamiento de Rota digamos, va a ser convocado para recuperar esa vía de diálogo, ¿no? Porque los corrales hay mucha tarea que hacer y está parado, no se está haciendo nada ahora mismo por parte de nadie. La otra pregunta de la... perdón, lo de la gasolinera, no lo sé. Vamos a ver, yo entiendo que si ha seguido todos los trámites, de verdad que son muy garantistas. Los trámites hoy día de prevención ambiental son muy garantistas. Y entiendo que las cosas se han hecho bien. No conozco el expediente, pero quiero pensar que se han hecho bien. Otra cosa diferente es cuando un ayuntamiento en su plan general decide dónde deben ir ese tipo de instalaciones. ¿Debe ir una gasolinera en Punta Candón? Joder, a mí me cuesta trabajo pensar que ese es el sitio para una gasolinera. Yo entiendo una gasolinera en una vía de entrada, de salida del pueblo, en un polígono industrial, yo eso sí lo entiendo. En una zona con la proyección turística que tiene Punta Candón, yo no lo veo. Pero ya digo, no conozco el expediente, entonces... Finalizando, una pregunta más. No, un poquito lo que decía Manolo, hacer algún comentario. Lo que tú hablabas del paisaje, del paisanaje, me parece muy oportuno en el caso de la cuchilla. La suerte que tenemos, o la no sé qué decirte, es que nos llueve en julio y agosto, ¿verdad? Y en septiembre puntualmente llega la lluvia y cuando más mierda sale. No hay vecinos entonces, no hay casi nadie bañándose. Los pobres son de Sevilla, de los grandes, no pasa nada. Pero eso es inevitable. Lo que pasa es que el paisanaje falla bastante ahí. Nadie dice nada. Recogimos 70 firmas de los que paseaban en un puente de diciembre y se acabó. Entonces, hasta que los vecinos no tomen alguna acción más contundente, eso no tiene dónde cogerse. Y lo de los corrales, yo discrepo totalmente. Me parece que las piedras bien puestas por gente que sabe hacerlo es mucho más garantista, mucho más rompeola natural que el hormigón. Hemos visto, vamos, nos han dicho los corraleros que el hormigón pega a la mar a la bestia y no hay amortiguación. Pues había técnicos hace 5 años, cuando el sueño aquel, que decían que
que aquella empresa gallega se puede vender en otro lado. Es el, la estructura clásica, Juan, tenía sentido cuando los corraleros estaban todos los días allí, sí. Y todos los días, digamos, lo poquito que se deterioraba lo corregían automáticamente. ¿Vale? Cuando eso, pero es que eso, es que ya nadie, sí, pero es que ya nadie vive de eso y nadie está allí permanentemente para hacerlo. Y vuelvo a lo de antes, ¿qué pasa porque sea monumento natural? Monumento natural, el monumento natural significa lo que hablábamos antes, que es intocable. Volvemos al modelo de que las cosas no se pueden tocar. Mi experiencia de 30 años en medio ambiente es que cuando estamos por ese modelo es un fracaso. Esa es mi experiencia. Pero este es sostenible perfectamente. Si escuela, interviniendo. Yo te digo que es sostenible interviniendo. Con la buena voluntad no se resuelve, Juan. No se resuelve. Y lo que sí digo es que, hombre, yo me voy tranquilo de aquí con los problemas medioambientales de Rota, porque si el gran problema de Rota es la calle de Sija, ¿no hay otro problema? Perdona. Un segundito, por favor. Última pregunta, porque luego tenemos ciertos actos. Última pregunta. Pueblo no está despierto del todo, ¿eh? Es un problema gordo, está ahí. Bueno, un problema gordo, ¿eh? Es un problema. Es un problema. Vamos a ver, la forestal. No tiene nombre que la forestal lleve desde el 2007 a la fecha de hoy cerrada. Eso no tiene justificación ninguna. Vamos a ver, yo puedo traer un informe con súper justificado, ¿eh? De historia de todos los colores, con la explicación del ayuntamiento, con cuestiones de la empresa pública, pero no voy a engañar. Yo no he dado crédito, cuando yo me fui de medio ambiente estaba funcionando la foresta. No digo que sea lo mismo. Vuelvo 7 años después y me entero que la foresta ha estado cerrada. ¿Vale? Eso no tiene nombre, de verdad. O sea que ahí no voy a engañar. Y ahora os cuento cómo veo yo la forestal desde el día que lo rescatamos. Vamos a ver, teníamos dos opciones, y las dos opciones son igual de buenas, ¿eh? Pero había que decantarse por una. Opción número uno, la forestal la gestiona la Junta con la estrecha colaboración del Ayuntamiento. ¿Y eso qué ventaja tiene? Al gestionar la Junta, colocábamos ese equipamiento como de referencia para, digamos, Andalucía. Yo decía que era como poner Rota en el mapa de los equipamientos de uso público a nivel regional. De tal manera que iniciativas, grupos de diferentes provincias y demás, pues vinieran a Rota. Eso era bueno para Rota, ¿no? Y había que hacerlo de la mano del Ayuntamiento para que el Ayuntamiento pudiera subutilizar esa instalación, y de hecho ocurrió. Hubo, no sé si cursos de cocina, o yo ya de eso hace unos años, no sé si. Pero vamos, hubo iniciativas. Un intento tímido. No, eso es, pero bueno, totalmente de acuerdo. No llegó a desarrollarse, es verdad. Pero el ánimo de la Junta era de estrecha colaboración con la Administración, con el Ayuntamiento. Ese es un modelo. El otro modelo, insisto, igual de bueno, ¿eh? Es coger y decir, no, mire usted, Junta, no, esto va a ser gestión municipal. Nosotros cogemos, nos vamos, le damos la llave al Ayuntamiento y el Ayuntamiento gestiona el equipamiento en clave local y se encarga de hacerlo todo. Insisto, eso, yo no digo que un modelo sea mejor que otro. Pero yo me tengo que decantar. Yo represento a la Consejería de Medio Ambiente, que rescata esas instalaciones, y entendemos que es más positivo para Rota con una gestión de la Junta de Andalucía que de otra manera. Y como el equipamiento es nuestro, el monte público es nuestro, pues nos pareció lo más razonable.
Yo tuve hace menos de 10 días, he tenido un encuentro con la alcaldesa para hablar de este tema, y hemos quedado en formular un convenio de colaboración para utilización conjunta de las instalaciones. Porque para mí el modelo ideal es que sea que ahí la Junta, ¿vale?, de un modo u otro, tire para adelante y dé respuesta a las demandas sociales que me planteaba esta señora, ¿no? Que hay colectivos en el pueblo, pues, que pueden utilizar aquello. Yo creo que esta es la solución mejor y vamos a intentarlo, ¿eh? Seguidamente vamos a tener un detalle con nuestro ponente, que en este caso va a ser nuestro presidente, el que va a tener su nombre. ¿Una botella de mantilla? No tiene. Pero pues agradecerle a Federico que me haya aceptado la invitación y gustaría a los ciudadanos también ver a los políticos que vinieran a dar este tipo de charlas, que tuvieran esa cercanía, que nos dieran la oportunidad de participar, de preguntar. Y yo creo que una administración intermedia como es la que representa ahora, yo todavía la veo lejos de mí como ciudadano. Gracias, agradezco que haya venido. Muy bien, muchas gracias.